Ay. Señores, voy a estar un ratillo en directo jugando al Storm 4 que tenía ganas de jugar. Oh, vaya. Es este, ¿no? Espero que sí. ¿Por qué no me sale nada? Vale. ¿Cómo que sesión cero, tío? Bro. Ahora. Qué raro tira Twitch, macho. No lo quiero monetizar. Siguiente público. Es este, ¿no? Sí, vale. Vale. ¿Qué dios, mister? ¿Qué dios, J, mister? ¿Cuánto sin ver esa calva? Pues no hace tanto, ¿no? ¿Qué hace de último stream? ¿2 semanas? Tampoco hace tanto, hombre. ¿No? ¿Hace 2 semanas? Cosa así. Y encima afeita, ahora parezco un nenuco. Es que cuando yo me pelo y me afeito, parezco un bebé, un nenuco, tío. En fin. En fin. Vamos a echar unos narutiños. Que me ha apetecido. La música del juego está puesta. Es que yo juego sin audio. Adrián, hostia, qué dius, qué de tiempo sin saber de ti, coño, qué dius. Ay, he visto que le estás dando al Fighter, últimamente me sale varias veces el aviso. ¿Se escucha la música del juego? ¿Se escucha? El juego se escucha bien, supongo, pero ¿la música está puesta del juego? ¿Cuánto tiempo en mi catalán de confianza? ¿Qué dios, Alejandro? Es que no pude estar en el directo pasado y verlo resubido, me da pereza. Qué guapo eres. Pero bueno. ¿Se escucha bien? El otro día me vi un par de vídeos antiguos tuyos, loco. ¿Cómo me los...? ¡Hostia! ¿Antiguos, pero antiguos de qué nivel? ¿Del Storm 4 del Rebo? Cornevi, ¿qué dios? ¿Qué dios? Es que no quiero poner música con copyright, ¿sabes? Porque luego me gustaría subirlo a YouTube, tío. No sería recibir los directos. ¡Hostia, Link! ¿Qué digo? ¿Te pillarás el mismo horario con el Cyberpunk? No creo, tío. Ni una ni otra. La ando de pasta, Judith. Judith, iba a decir. Justito es poco. Justito es poco. No hagas un... que recuerdo cierto clip. ¿Qué clip? ¿Te refieres a...? Ay, tío, espero que me salga alguien con buenas stats. Naruto Again, pues me ha apetecido. O sea, la última vez que jugué fue hace el directo de 2 semanas. ¿Qué ha pasado? Me ha salido un aviso. Me ha salido un aviso en Discord, iba a decir, en Windows, y eso es malo. Me han comentado en el vídeo que subo de aviso, ¿sabes? Me han comentado ahí. Yo mañana me pillo el iPhone 12 Pro. Hombre, yo de móviles no entiendo, pero suena caro. Suena carillo, la verdad.
Le estoy volviendo a dar al Fighter porque el Damascus me dijo que si quería jugar en el Wanted. ¡Ojo! Oye. Oye, mientras esperamos podemos poner esta. ¿Qué os parece, Y aquí salía el chat y todo, creo, ¿no? Ojito, aquí el nivel, Os cagáis. Mientras esperamos, ya cuando encuentre ya cambio yo, tío. Madre mía, el nivel aquí de streamer, chaval. Flipas. Flipas. Vamos a jugar aunque sea con dos barras, tío, pues, ¿no? Estás muy enchufado al Fighter Z. Estoy enchufado, pero juego siempre con el mismo, tío. Juego con un amigo. Llevo un montón sin jugar ni casual, ni ranking, ni nada, tío. Estoy súper desconectado. Pero aún así... espérate, se me ha pasado. Pero aún así, el Minds Mundial Cyberpunk caerá en Backwatch 4, así los pillar en físico. ¿De verdad que se actualizará la versión de Play 5? Sí. 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 Tanto en físico como en digital, se te actualizan las dos. Os solo vengo a saludar al catalán más sexy, ¿ven? Pero bueno, que Dios. Ese sol rosa es como tu calva de hermoso. Ozuna, gracias por el follow. Para un iPhone mejor un Xiaomi. Yo es que de móviles no... Tío, es que es muy cojito. Dejamos a jugar. Total. Es muy cojiti. ¿En qué momento pasamos a tanto nivel? No lo sé. No lo sé. Ya os digo, a mí esto de realización, de stream y demás, me encanta, tío. Digo, como si fuera esto televisión y ya es tuyo. En televisión daría toda la pena, pero... habéis entendido. Lo que es prepararlo todo... me encanta. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hostias, voy a cambiar esto. Dame un segundillo. ¿Qué era? ¿Esta? Es esta, ¿no? Madre mía, el nivel aquí con la aplicación. Que querían que me dejara 300 pavos en un desk. No sé qué mierda. Sí, estás tú. Estás tú. El nuevo Assassin's Creed Valhalla pinta muy bien. A mí es que Assassin's Creed nunca me ha llamado la atención. Ni siquiera los primeros, que dicen que son los mejores, nunca me ha llamado la atención, la verdad. Con tus seguidores, el autoestima tuyo alto, ¿no? Lo siguiente, ¿what? No lo he pillado, Liu. Que por cierto, Liu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Mándanos un beso, fue eso por privado. Pero no era que no había compatibilidad, rollo, solo eran compatibles los físicos, ¿no? No. No, en algún... De hecho, la mayoría de juegos que tengamos tú y yo en digitales funcionarán en Play 5. En la Play 5. De hecho... todos los juegos de Play 4 van a ser retrocompatibles, menos 10. Menos 10 exactamente, que eran 10 juegos que no los conocían ni en su casa, así que qué más da. Y seguramente algunos específicos tendrán mejoras, típicos los exclusivos. Véase Bloodborne, véase God of War, The Last of Us. Estos típicos exclusivos tochos de Sony seguramente tengan mejoras. Tanto de resolución como de frames. Así que mira, si te lo llevas de gratis, pues... bro. A eso le puedo hacer el parry. Me hubiera dado. ¡Ay! Nice. Entonces se escucha todo bien, ¿no? Ya sabéis que me rayo un montón con el audio. ¡Oh! Vale. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Pensaba que le había dado la ulti. Se va a descubrir. Y... tío. Perdón. No tengo para la ulti. No. He hecho cambiazo. Ahora os leo, explicado. Wow.
Mira que me esperaba aposta, tío. Pero si el Stone apareció hace 200 años. Jaorcas, pero bueno, Jaorcas. Pero bueno, Jaorkitty. Ay. Mis disculpas. No. No. Nice. Hostia, tengo un montón que leer. Coño, Jaorcas. Pensaba que era control, ¿sabes? ¿Qué dios, Jaorcas? Pues no me encontré uno que se llamaba Shanks o algo así. Le he dicho que te dé follow el pelucas este, pero si ni me conoce, ¿para qué me va a dar follow? ¡Ahí va! El peluca. ¿Estás seguro que peluca? Buena pregunta, buena pregunta. Hostia, se me han acumulado comentarios. Tengo ganas, tío. De leer. Me mola que se me acumulen, tío. ¿Probaste la beta nuevo, COD? Sí, tío, me pareció un poco sinceramente. Más por mí. A mí me encanta jugar con los snipers en el COD. Y se los cargaron muy vasto. O sea, los mandaron a la putísima mierda. Compa, ¿jugamos o qué? Al pozo. A ver qué os lea. ¿Con quién juegas al bolas? Con un amigo. Un amigo, no lo conocéis. No, no es ni el Tarafa ni ninguno de estos. Sinceramente el iPhone me lo pillo por puro capricho por decir que tengo un iPhone. Yo es que a mí los móviles no. Total, el que tengo lo utilizo solamente para WhatsApp y tres tonterías más. La aplicación que más he utilizado en mi móvil es la del piano. Con eso te lo digo todo. Joder, no vieron un directo del Japa y aparece un influencer de consultorio. Llevo 8 años para abrir un bot y la puerta en el culo. Estamos todos igual. Mi pregunta es, si tienes el Cyberpunk en versión de Play 4 y lo juegas en Play 5, ¿se espera como el Cyberpunk de Play 5? Claro. Claro, tendrás las mejoras gratuitamente. ¿Qué cosas pusiste en el stream de Cataliño? Pues no he puesto gran cosa, la verdad. He puesto solamente iniciar el directo, quitar el directo, cambiar las escenas y un par de canciones, memes. Para cuando me tiren del cable y poco más, poco más. Si alguien tiene alguna idea buena para poner, que me lo diga. Y eso, lo del COD. Probé la beta, sí. Yo solamente juego con sniper, es lo que más me gusta y se los cargaron, los mandaron a la mierda. Y aparte el skillbase matchmaking es una pedazo de mierda. Así que no creo ni que me lo pille. Fran Sánchez, gracias por el follow. No creo ni que me lo pille, sinceramente. Quizá lo pirate para jugar a los zombies y poco más. Ando resfriado porque acabo de salir de una fiebre malísima. Fue la mierda. Yo por lo que utilizo los móviles me da igual el iPhone X que el 12. Yo es que, para empezar, que de iPhone no entiendo. Nunca he entendido nada de iPhones. Y eso, que en móvil no utilizo casi nada. Yo no necesito dejarme 500, 700 euros en un móvil. 1400. ¿El Naruto tendrá menos errores de aplicación en Play 5? No, Alex, no. Tampoco hace milagros la consola. Tampoco hace milagros. Johan, ¿qué dios? Naruto Storm 4 en Play 5 a 60 FPS. Sí, a 60 mierdas. ¿Te imaginas jugar al Naruto en la Play 5? Seguramente sea retrocompatible, pero no tendrá ninguna mejora. Ninguna. De los móviles, lo único que espero es que el porno se ve de puta madre. Si no, ¿para qué quieres el móvil? Si no, ¿para qué quieres el móvil, chaval? Alejandro, tú sí que sabes del tema, hombre. Parece tonto, pero no, no, no. Para nada, para nada. Hostia, Johan. Que... ay. Un Naruto de vez en cuando nunca viene mal. No sabía que te gustaba Naruto, para que veas. Con que te gusta acumulado, ¿what? El mapa de Miami da puto asco, la mayoría no me gustaban. Solamente me gustaba, y casi que tampoco, el mapa del desierto y deja de contar.
Un poquillo crostas los mapas. Ah, si tengo aquí equipos. No me acordaba que los hice. Un poquillo crostoncio. Yo seguiría jugando a este juego si no hubiesen quitado lo de dejar a las 6 pegando. Qué putísima lástima que quitaran esa mierda. Hombre, estaba rotísimo. A mí me gustaba eso, pero estaba rotísimo como él solo, Adrián, ¿eh? De hecho, lo veo hasta bien que lo hayan quitado. Leónidas, madre mía, Leónidas. Saludares de pringados, di que sí. Di que sí, Leónidas. Saludares de pusis. ¿Qué dios Leónidas, por cierto? ¡Ah! Y ese cambiazo de gratis. Daré las gracias a mi amigo el chino. Oh, qué mala suerte. Oh, qué mala suerte. Yo me dejaría el Shark que he puesto. ¡Ah! Oye, pues cada vez noto más que ya no juego tanto esto y fallo unas cosas que dices tú, ¿sabes? ¡Ah! Bueno. ¡No! No, no quería hacer eso, tío, puto mando. ¡Ah! ¿Qué es ese Riyam? ¿Tú qué vienes del Fighters o qué? Joder, tío, estoy todo cojo. ¡Chinky cojo! Nice. ¿Te gustó Black Ops 2? Me encantó, juegazo. Me pasó algo parecido, Mist, J. Mister, con lo del abrir el iPhone y que nada más abrirlo se te caiga. Me pasó con un móvil, tío. Y ya lo tuve agrietado. Pues soy imbécil. Bueno. Tendría que haber hecho... Iba a decir Super Dash. La carrera, porque no voy a defenderme. Shinla Tense. Buena. Oh. Dame el cambiazo. Me lo vas a dar. No te puedes defender ahora, crack. Al pozo. Se muere, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sekai ni Tamio. Carol, ¿qué digo? Estás empezando en play, estoy en play. Sí tendrá la pantalla de error CS, vendrá en 4K. Cámbiate la carta, ¿para qué? Sí. Si sigues por aquí luego me paso, japa, vale, estupendo. ¿Cómo que barras amarillas? Mi conexión está tonta. ¿Cómo que conexión tonta? ¿Eres tú este? Pues has pillado. Hola, japana, japana, tú. Miguelito, ¿qué has fumado? ¿Qué te has tomado? Naruto tendrá mejora, pero en Series X tampoco va a tener mejora en Series X. Pero si el juego entero está roto, ¿qué más da que lo quiten o lo dejen? Bueno, también es verdad. También es verdad. ¿Sabes qué, chica? Bueno, tú ya me habías dado el follow, me suena tu nombre. Leonidas es hola y sub, efectivamente. ¿Qué dices, Leonidas? ¿Cómo va? Yo me iba a comprar... Oye, ¿cuántos...? Madre, madre, los comentarios que tengo aquí acumulados. Voy a poner esto... aquí. Mientras busco otra partida. Yo me iba a comprar Series X por mejores componentes, pero al ver que todos mis juegos de Play 4 funcionan en Play 5, cambio de opinión. Es que...
Eso da para una charla muy larga, tío. Eso ya después, si quieres, lo hablamos todo lo que quieras. Leonidas no es sola, es tiro mi cara en tu mi cartera en tu cara. Sí, básicamente Leonidas siempre ha sido así, le sobran los dólares a este chico, yo no sé cómo lo hace. Yo no sé si es narcotraficante. Alguna vez lo he pensado seriamente, pero. Estoy triste que no me puede ale al alegra a la pecora del Play 5, Leonidas. ¿Me estás echando un conjuro o algo? ¿Te comprarás la Play 5 de salida? No. No tiene pinta. Es que no tiene ni pinta ni que me la compre en general. Por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Venir a por mí. Adrián, ¿qué dices? Gracias de hostias por el de conmigo. este. Ya se agotaron las Play 5. Venir a por ¿Y ahora mí, quién ha sido, pero tío? con la cara destapada, ¿eh? Venir a Alex. por mí. Venir a Hostia, no darme podía de faltar. hostias conmigo. Se agotaron las Play 5 porque les. Es que realmente, si pensamos mal, fue como una estrategia de marketing, ¿sabes? Pusieron pocas plays para reservar, para que se agotaran y así creciese las ganas de que la gente se la comprase. Y así saliesen las noticias de, ¡buah! Se sacaban las reservas de Play 5 en 2 días. Y salieron noticias que yo flipaba muy vasto, flipé muy fuerte. Noticias de gente comprando, vendiendo. Porque reservaba una Play 5 y las vendían a 12.000 dólares y la gente se la compraba. O sea, el ansia de la gente por no poder reservar la consola, se la compraba otra persona por 12.000 dólares, tío. Yo me quedé. Ok, me quedé. Hasta el año que viene no hay más Play 5. Bueno, yo no la quiero, sinceramente. Tendría que pillar una estantería sola para meter solamente la Play 5 porque en mi cajoncito no cabe. Hombre, yo tengo aquí bastante espacio, ¿eh? Hostia, Jesús, un Alex, ¿qué? A mí el segundo día de comprar el mío casi se me cae dentro del inodoro. Estupendo. Le cambiaron en Inclinal Pain, sí. Sí, con el. Sí, el resumen es que sí. ¿Cómo has hecho el dash en el dash que hacen los misiles y no en el rebote? Sí, se lo cambiaron, Adrián, con un parche. Pero hace ya la tira de tiempo, ¿eh? De hecho, cuando quitaron el dejar al apoyo pegando, cambiaron el stun de muchos golpes. Cambiaron el hit stun de muchos golpes. Hostia, ese equipo me suena, nenito. Explicado. No sé, ¿cómo? ¿Cómo qué? Estoy muy perdido, ¿eh? Dame un segundillo. Tío, por un momento me ha dado una mini embolia y pensaba que si Naruto sabio era yo. ¡Ay, no he visto el combate! Ya está. Ya está. Se ha cambiado ya, ¿no? Se tiene que haber cambiado por huevos. Vale. Me tengo que acostumbrar a todos estos cambios, ¿eh? Que yo antes lo que hacía era darle a empezar stream y vais que os matáis. Pero ahora hay que subir el level aquí. ¡Ah! Vale. Ahora os leo, ¿eh? Japa vs streamer. Permíteme dudarlo. ¿Cómo no lo esperabas esas? Que es lagartijo. Vale. ¡Ah! Lo va a hacer otra vez. ¡Lagartijo! Buena. Los reflejos ahí. On point. Eso es del fighter, te lo digo. Buena, Sasuke. Tanto Sharingan y estás cieguísimo.
Nice. Perdona, Japa, si escribo raro a veces, es que mi teléfono está en italiano y me cambia las palabras. Pero bueno, qué curioso. Me hace una gracia y me hace feliz al mismo tiempo, ver que muchos hacéis cosas que hago yo. No sé. Es como que casi que sé lo que vais a hacer porque es lo que hago yo. Es extraño. Ah, no, es con el otro salto. Se me hace bonito, tío. Hostia, vaya Soufo. Bueno, claro, muchos no sabéis quién es Soufo. Soufo es una puta leyenda de este juego. Hay varias leyendas. Luego está John Mano también. Estaba Yuar Papaya, otra puta leyenda. Nice. ¿Cómo está ese puto Sasuke de roto y de guapo? Ya ves. Y el Sasuke este se ha llevado 5 nerfeos ya, mira cómo está. Y mira cómo está. Pero este Sasuke le pasa algo similar a lo que fue el Cell en su momento. Simplemente por el set de movimientos que tiene, muchos se tienen que cebar con él para que el personaje no se vea. En verano parecía Jesucristo con tanta barba. Japa en verano está afeitado y reluciente. Bueno, en invierno, supongo. Sí, yo voy al revés, tío. Yo voy al revés. Voy a poner esto otra vez. Nice. ¿De quién es ese equipo? El Naruto Sabio y Sasuke de Ash. Ese es mi equipo. Se lo pegué a un montonazo de gente. Repro el Japa. ¿Qué dios, Gohan? Los mejores animes manga son Akira y Berserk. Change my mind, no he visto ninguno. ¿Qué te pareció el Roshi? El Roshi está guapo. El muñeco en sí está guapo, pasa que a nivel... el competitivo me da igual, porque yo no pretendo ir al Evo, ¿sabes? Pasa que... es complicarte la vida para nada. O sea, lo que hace el Roshi, te lo hace el Migate con 50 botones menos. Y aparte que a mí el Migate, el moveset que tiene en sí, me parece muy, muy vistoso. Mejor copiarte de abusar el cambio de líder para mí, hombre. A mí me vas a copiar poco de abusar del cambio de líder, porque me vas a ver pocas veces hacer eso. Y Johan, hostia, adelante, ¿qué dios? Unos piños aéreos tienen el rayito de los huevos. ¡Pillo! ¡Hostia, pillo, qué dios! ¿Cómo va? Oye, ¿un Sasuke Kirin Tayuya o Karin en su defecto? Que no tengas el... No, no tengo el DLC. No tengo el DLC. No tengo ningún DLC, de hecho. ¿Sasuke Kirin y Tayuya o Karin? Tendrá que salir el Karin. Benzema. Siempre que me mencionan a Karin tengo que hacer el chiste. Lo siento, sé que es una mierda de chiste, pero... es lo que hay y os aguantáis. ¿Puedo agregarte como amigo para jugar a Naruto? Por supuesto. Japa es como un bebé gigante sin barba, ya ves. Sin barba no sé, no me gustó nada, tío. Quedó rarísimo. Y como rata me copio el equipo... No, sorry, no, como que me copias, da igual. Ponte lo que te dé la gana, cojones. Solo faltaría, ¿sabes? Berserk es el puto amo de los seinen. Es que no veo anime en mi grito, tío. Me cuesta un montón ver anime o... Mira, manga... Me he puesto al día del manga de Boruto. Entre ayer y antes de ayer me he leído unos 40 mangas de Boruto. Y ya voy al día. Y oye, bastante mejor de lo que me pensaba, el manga de Boruto. Bastante mejor. Pero no suelo ver ni películas, ni series, nada. Me cuesta un montón. Acá con calor viéndote sin polera. Hombre, yo... Pasa que en mi cuarto, como estoy encerrado y no tengo ventana... Bueno, tengo ventana, pero no da a la calle. O sea, que como si no tuviese ventana. Y entre los monitores, la consola, el ordenador y demás, se me genera bastante calor. Así que voy en manga corta. Pero fuera hace fresquito.
¿Qué te ha parecido el moro con el migate absorbido del ángel? No, el moro no tiene el migate. Por suerte. Por suerte. Lo de Dragon Ball. Es que no sé si comentarlo por si alguien no lo ha leído, ¿sabes? Luego, si quieres, me lo comentas por Discord y comentamos el capítulo. Por si acaso, por si alguien no lo ha leído, prefiero no decir nada. Me refiero a que mejor copiarte a ti que abusar del cambio de líder. No estoy diciendo que abuse. Ah, vale, vale, no lo había pillado. Estoy por aquí por el destino, ya que salí una hora más tarde del trabajo y mi descanso es ahora. Pues que vaya bien, tío. Pillo. ¿Cómo ves el manga de Naruto y Boruto? Hombre, el manga de Boruto será. Pues bastante mejor que el anime, ¿eh? El anime es como muchísimo más descafeinado. Y te explican muchísimas menos cosas. Ya te agrego, vale. La retrocompatibilidad de la Xbox Series X mejora los juegos sin parche de Naruto vs 60 FPS. No, sin parche no los mejora. No tiene sentido. Y no van a mejorar todos los juegos. Van a mejorar 3 o 4 contados y da gracias. Tendría que poner un letrero que diga, esperando la partida, ¿sabes? Porque habrá mucha gente que se piensa que estoy en Just Chatting, pero no. Japa, mírate Berserk, que es una sacada de polla gigante. Mucha gente me lo ha dicho, tío, que es muy buena la serie. Voy a poner... ¡Ay, se me ha caído! Cada X tiempo, lo he dicho muchas veces ya, cada X tiempo me crashea el programa del Stream Deck. Pero bueno, lo vamos a reiniciar y ya está. Voy a poner un letrero aquí abajo, dame un segundillo. ¿Puedo poner texto? Sí. Vamos a bajar el tamaño. Porque semejante tula no puedo con ella, tío. Así. Así ya está. Perfectísimo. Ya ves. Ya ves. Séptimo. ¿De qué me suena a mí este? Me suena de algo este. Ala. Madre mía, tú, la calidad de stream. Flipáis, ¿eh? Flipáis. Conectamos aquí y se cambia. Efectivamente. Este tío, si mal no recuerdo, era bueno. Si mal no recuerdo, era bueno. Uf, tengo que... Bueno, tengo que leer comentarios. ¿Qué me pongo? Me pongo... Sabaki uno que ahora. Y este. Un equipo con el que no me habéis visto nunca. No mintáis, no seas mentirosos. Zell era la lanza, el que me gusta a mí. A ver. ¿Qué piensas del sacrificio de Naruto? Pues que te agradecería que no spoilear. Que no spoileéis, gente. El manga. Luego cuando dejemos de jugar al Naruto ya pondré un aviso para hablar lo que queramos con spoilers y si no por Discord. Pero os agradecería que no pusierais nada por el chat. Lo bueno de Berserk es el manga porque el anime es regular. Es que no creo ni que vea ni uno ni otro. ¡Hostia, el equipo del otro! Ay, luego me lo pongo, Adrián. Este tío tenía 1000 y pico partidas, ¿eh? Ah, no me ha salido. Estoy muy cojo ya, ¿eh? Se nota que no juego ya, casi. Bueno, casi no. De hecho, solamente juego en stream. ¿Te imaginas que, verdad? Yo me hubiera reído. Amigo, que tenías 1000 y pico partidas, por favor. Bro, si subís no se ven casi, ¿eh? Y el muñeco está chulo. El set de movimientos está guapo. Parece que al despertar, en serio.
Madre de Dios, no está roto Gaara, lo juro. Madre de Dios, Gaara, cálmate. Madre de Dios, Gaara, tú. Hace el setup en el techo, ¿what? ¿Qué me he perdido? ¿Qué estáis hablando? LOL. Ojo, se viene. ¡No, el mando! El puto joystick que lo tengo mal y me lo detecta mal. Quizá. Quizá algún día. ¿Me da? No. No. Creo que tenía casi 2000 partidas, tío. Ay, japa, pero no critiques la forma de jugar de la gente. Pues no todo el mundo lleva el mismo tiempo que tú jugando a este juego de video, puto. A ver ese cambiazo. Bro. Naruto Things ahí, ¿eh? Nice. GG. Sobre las últimas cosas que pasaron en el manga de Boruto, ¿crees que meterán cosas en un Storm o harán un Storm de Boruto con esas? Sí, tiene toda la pinta. Gracias, Gohan. De hecho, voy a quitar, a ver si me acuerdo, las notificaciones. Voy a quitar las notificaciones. A ver si me acuerdo de cómo se hace, porque no... ¿Accesibilidad? No. Notificación. Tiene sentido que esté notificaciones. Tiene sentido. Ahora, luego aceptaré a todo el mundo que me agregue. Seguramente sí, Alex. Seguramente harán un... Si no un Boruto... Coño, 33 personas, tú. Si no un Boruto Storm... Algo van a hacer con Boruto, seguro. Lo malo... Bueno, a mí me da igual porque yo juego en PC. Es que lo harán ya para la Play 5. ¿Te parece si luego te hablo en Discord y te comento qué tal ves lo nuevo del manga de Boruto, por supuesto? Mira, si pongo aquí... Se vuelve a cambiar, ¿no? Tengo que ir revisando porque no tengo esto muy bien puesto. Ahí está, madre mía, el nivel, chaval. Flipáis, ¿eh? Flipáis con el nivel de stream. Ay. El Naruto se nos va, ¿qué piensas que pasará? Mira, lo he dicho. O sea, próximo spoiler que lea, bloqueo, ¿eh? Mira, a partir del último comentario de Johan, de 32 personas, bla, 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 a partir de ese comentario, spoiler que vea, bloqueo. Aviso porque va con delay, vale. Pero no pongáis spoiler, por favor. A ver qué lea. Hostia, cuánta cosa, ¿no? ¿Estás al día con Boruto? ¿Viste el nuevo modo? Sí. Lo he dicho, luego lo comentamos. Tomo hostia al micro. Le he dado al micro, pues no me he enterado. Lo siento. Volví, por cierto, séptimo dato de los RPs. Pues ha pillado muy fuerte. Stream de calidad, te has quedado, Alex, ¿eh? Te has quedado flipante. Te has quedado. Si nos acordamos del nombre es por algo y no precisamente algo bueno. Dark Souls. ¡Ah! ¡Qué moni! El perrete. ¡Qué moni! Tío, se me ha quedado lo del emote aquí. Tú que me estás hackeando la NASA, el pavo este. Aquí. Ponlo abajo de tu cámara para que se vea limpio. A ver, ya sé que soy feo, tío, pero ¿qué quieres que haga, tío? Por favor, J. Mister. ¿Qué quieres que le haga? Uy, un follow por ahí. Ahora... Miguelito, no me habías dado follow. Muy mal, ¿eh? Muy feo. Muy feo eso, Miguelito.
Aquí, bueno, lo pongo aquí en lo azul, ¿no? Que se destaque más. Japal Hackerman. Ya que no hay muchas cosas con puntos para gastarlo así, por cierto, que te follen. Gracias, Jota Mister. Yo también te quiero. Tengo 14.000. Todos los mensajes que pongamos los ponemos así. Es que no sé qué poner con los puntos, gente. Es HB para hacer la ulti desde el otro lado del planeta. También. Atentos a las 1.000 partidas. No eran más de 1.000. ¡Hostia, Hergom! ¡Qué dios! ¡Hostia, Hergom, tío! ¡Qué dios! ¿Sabías que saldrá? Oh, Dark Soldiers, gracias por el follow. ¿Sabías que saldrá Rambo en el Mortal Kombat? Sí, tío. Hoy salió un gameplay, de hecho, ¿no? No lo he visto. No sé si es canon en Shisui, Susanoo ni Shisui. A ver, sería canon, pero no lo es. Shisui con el paso del tiempo lo acabaría teniendo. Pero en la serie no lo mostró nunca. Los personajes que meten en Mortal Kombat son como los personajes que piden en Smash, pero escogidos por nuestros papás. Uy, otra hostia al micro. Me cago en Deu. Estoy de lujo, hostia, me alegro. Ranma, qué dios. Ranma Gremory, creo. ¿De qué me suena Gremory, tío? Pon para desbloquear un emote por puntos. Pues luego lo pongo, pillo, tío. Recuérdamelo, luego lo pongo. No sé qué poner con puntos, tío. Ponte el ojos de cebolla con piercings. El emo de ojos de cebolla con piercings. ¿Pain? Emo vengador sensible y tonificado de plástico casi adulto y el hombre araña hasta en la próxima. No lo tengo, no tengo los. No tengo ningún DLC. Ninguno instalado. Me sorprende que queden jugadores en este juego. Alex, ¿sabes qué pasa? No, no es que juegue todos los días, ¿eh? Pasa que cada X tiempo me apetece jugar y digo, pues para una vez que juego, pongo directo, ¿sabes? Que por cierto, bienvenido. ¿Cómo está la gente por aquí? Pues bien, la verdad es que la gente se está portando. 32 espectadores, pero bueno, señores. Ay, Japón, abusar de los que no saben inglés. Salada sangrando de los Souls se quedará ciega. No, esta gente no sabe quedarse ciego. Bueno, Neji. Los Hyuga estaban ciegos, ¿no? Bueno, ciegos. 32 personas, Japa, pero ¿por qué no haces directo? Pues no te vean. Luego hacemos un just chatting si queremos. Es que básicamente esto es un just chatting, ¿qué cojones? O sea, con lo que tardan en encontrar partida, esto es un just chatting con cosillas de Naruto. No al revés. Porque, macho. Es que claro, se me une gente, pero con stats muy bajas, tío. Si el combate no tiene chispa, ¿para qué voy a jugar, sabes? Carlos, gracias por el follow. ¿Tú crees que salga un Naruto Storm 5 o Boruto Storm? Sí, yo creo que sí. A ver, Boruto Storm no lo sé, pero un juego de Boruto van a sacar seguro. Segurísimo. En Boruto muere Boruto, ojalá se muera, tío. Nicole, ¿qué dios? Juego con creta pequeña, se me acumulan los equipos. Otro golpe. Se me ha bugueado. Se me ha bugueado del todo. Voy a alejarme esto porque le estoy dando de hostias que no veas. ¿Cómo me quiere? Buah, te amo, Johan. ¿Cuál crees que es mejor o cuál te gusta más? ¿Boruto o Dragon Ball? A ver, Dragon Ball es mucho más plano que Boruto. Dragon Ball son combates porque sí, ya está. Boruto, dentro de la fantasía, tiene cosas con. Acepta. Julien, esa es. Hay combate, señores. Hay combate. O sea, me habéis puesto muchos equipos. Antes me habían puesto, perdón, el equipo de Adrián, que no me lo he puesto. El equipo del Adrián no me lo he puesto. Saludos, Krilin, con respeto. Por cierto, en un stream me preguntaste sobre el Fairy Tail. ¿Vas a seguirlo? No, no creo. No creo que vea Fairy Tail. Porque fíjate, no te ofendas, pero se lo he preguntado a cuatro personas diferentes y me han dicho que desde la parte en la que me quedé hasta el final es una crosta la serie. Ay. A ver qué tal. Tirando los dos supports a la vez, mal empezamos, ¿eh?
Tenía 50% de victorias con 500 partidas. Bro. 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 Puto Raúl, me ha pegado lo del bro. Bro. Ah. ¿Podría hacer el...? No. ¡Ojo! ¿Lo mata? ¡Madre! No, hombre, no. No, hombre, no quieras un poco, señor. 2020. Bro. Bro. Hostia, esto le va a quitar un poco, ¿eh? A ver, un poco le ha quitado. Saca el despertar. Saca el despertar, ¿eh? Bro. Bro. ¿Por qué os hacéis esto? ¿Por qué os hacéis esto, tío? ¿Por qué? Ay. Hace tiempo que no pasa por aquí, ¿no? Ya ves, Jeregom, tío. Ya ves. En el Fighter Z utilizan el Ultra Instinto, ¿no lo pierdes por rápidos de sus movimientos? No. Sí salió el vídeo de los combos de Rambo, lo tengo que ver, tío. ¿Has probado la Among Us? No, no he jugado. Sería súper divertido escuchar las quejas. ¿What? Ah, del Among Us. Me gustaría, hasta ya gracioso, tío, flamearme con la gente del grupo. Cada 1000 puntos bebes cuando hagas el drunk stream. Drunk stream. Tío, lo quiero hacer. No sé, me hace hasta ilusión puto emborracharme en directo. One Punch Man, gracias por el follow. Voy a poner otra vez lo de hablar. Vamos a escuchar el audio de la Aline. Aline, ponme en el chat, por favor. Ponme en WhatsApp si lo puedo poner en directo, el audio. Pónmelo por WhatsApp. Yo ahora mucho tiempo no tengo, pero pasar un ratillo por aquí está perfecto. Pero bueno, Jeregom. Ponlo. Vamos a ponerlo, va. Tú, como tengo VIP, pues te hablo por aquí porque hasta que lean mis putos mensajes en el directo ya me puedo rebanar las pelotas. ¿Por qué no haces un sinfín, tío? Y juego yo también y juega más peña en el directo. Ah, pues sí, también. Bueno, es que no sé si habrá buena conexión en ese puto juego de mierda, pero podríamos intentarlo, tío. Pues también. También es buena idea. Tío, se me acumulan los comentarios. Estoy súper feliz, te lo juro, ¿eh? Se me acumula. Y si llega más gente. Myers. Myers, qué Dios. ¿Se ha escuchado el audio o no se ha escuchado el audio? Se ha escuchado el audio, ¿no? Si tiene que haber escuchado por huevos. Si se ha escuchado, vale. Qué rápido lo venciste, no era gran cosa. Cornevi, tío, va, lleve. Japo, ya te he visto borracho en un stream de la Lin, fue bonito. A ver, ese día borracho no iba. Iba contento, que no es lo mismo. Ya he hecho sin fin, ya podéis meteros. ¿Algún tip para meter a un para matar, perdón, a un Deidara o algún personaje spammer triángulo X? La mayoría de personajes spammers, véase Deidara, véase Shino, véase Tenten, sus proyectiles, si tú haces triángulo X, si tú haces la carrera, pasas a través. Tienes preferencia. Que se meta todo lo que quiera, tío. Sos re bueno, yo soy más malo que la droga, pero quiero aprender a jugar, aunque igual empecé a jugar los Storm este año. Bueno, jugando se aprende. Siempre digo lo mismo a todo el mundo. Tú te vas a aprender algún combo o alguna cosa así, pero lo que es jugar, entender el juego, se aprende jugando.
Así de simple. ¿Qué dios, Myers? Oye, ¿esa es Conan? El emote me recuerda a Conan, tío. Sí, es Conan. Está guapo el emote, tío. Te amo, Happy, pero bueno, Sora. Pero bueno, Sora, por favor. Pero bueno, Sora, por favor. Estoy esperando a que se meta gente. No se mete nadie en el sinfín. Tanto, que ya sinfín, no se mete nadie. Ay. ¿Algún tip para matar? Ya lo he leído. Tiran los dos supports al mismo tiempo. Japa, joder. Es que es verdad, nunca hagáis eso. Nunca lo hagáis. ¿Algún día streamearás o jugarás Phasmophobia? No he visto ni de qué va el juego, tío. Te lo prometo, ¿eh? Tío, quiero ver que se meta la Lin primero. Madre, con 255 Karin y Hanabi. Vamos a jugar, da igual. Se me ha unido un tío rango máximo. A ver qué tal. Jugar. Tanto sin fin y no se mete nadie. En fin, la hipoteca. Voy a jugar con Minato, tío. Me apetece Minato. Minato y Pain. Me quedan 20 minutos para irme. Pero para irte a tu casa o para trabajar. Trabaja tú que puedes, hazme caso. Hacemos el sinfín, pero si ya lo he dicho varias veces que ya está creado. Y ahora se está viendo el juego, ¿no? Debería. Sí. Juega con Conan tarde. He tirado al cable para unirme, bien. Con Konohamaru adulto, sí, también puedo jugar con Shikadai. Because, ¿por qué no? O sea, tu forma de jugar es esto, bloquearme permanentemente. Yo también sé hacer eso. Yo también sé hacer eso. A trabajar. Aprovecha tú que puedes. Wow. 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 ¿En serio? Me daba, cuidado. ¿En serio? O sea, tu forma de jugar es buguearme. Pues compañero, que año pierda, tú no juegas más en el sinfín. Así te lo digo. Eso no lo puedes cancelar. Tu trabajo porque casi quemas a un niño por comprar el Strong 4. Eso es mentira. No sé de qué me estás hablando. ¿Qué dios, Alin? ¿Cómo hago para que...? Hostia puta, ahora se te escucha por aquí, tío. Espérate. Me tendría que decir la gente del directo si se le escucha. No, sí, se me escucha. Me acabo de escuchar. Pero voy a poner esto. Qué pesado el colega. Y todo porque tiene frente en vulnerabilidad porque Piroshi es imbécil. Alguien me ha dado follow. Fabián, gracias por el follow. Ya no se ve si... Gracias por tanto, Ben. Perdón por tan poco.
Oh, muy buena, eso está bien. ¿Qué hace? Pillo, yo también te extrañaba, tío. A todos. A ver. Qué puta estupidez que no puedo ver el combate. Ya se ha acabado. Gente, meterse en el sinfín. Ya se ha acabado. Señores, ¿se le escucha bien a este caballero o qué? Este tío que como borró su canal, sí, más o menos, la ha borrado. Se lo vendía a un colgado, tío. Si se le escucha, pero si se le escucha más o menos igual, porque si no se escucharía raro, ¿no? Que uno se escuche fuerte y otro flojo. Ya, sonaría perturbador. Yo creo que se nos escucha a los dos bien. ¿Quién ha ganado el combate al final? Yo. Se extiende la cuarentena por rebrote de COVID-19. Jafa, dos puntos. Pero si me cago en Dios, siempre es culpa del chino. Todo es culpa del chino. Todo. Ese tío me enseñó a jugar, tío. A mí me enseñó a jugar el Jafa, tío. O sea, estás aquí con tus putos padres, ¿sabes? O sea, estás con la mamá y el papá, tío. Ya ves. Joder, me alegro un montón, tío. Servían un montón mis putos tutoriales, loco. Tenían rollo 20.000 visitas, 30.000, ¿sabes? Tu cara es culpa del chino también. También. Me explicaba tonterías, tío. El puto Zenin y el tonto del Japa. Bájale un poco al juego. A la orden. Ma... Papá me da leche. Hostia, eso ha sido muy... Ya está. Yo siempre los veía los tutoriales apenas salían, qué bonito. ¿Por qué busco sin fin y no apareces? Pues no lo sé. Porque creo que porque no lo... Ni... de Latinoamérica. No, y justo iba a decir eso, que ni siquiera lo he limitado por región, o sea que... Ah, hostia, pues a lo mejor lo tendrá él limitado por región, que también puede ser. ¿Con quién estás en llamada? Con el Xenon, sí. El mismo. Sí, tío. El mismísimo Xenon. Me que si te digo que he venido solo para decirte eso, irme, me parece estupendo, tío. Yo soy vuestro puto abuelo, no hago mucho, pero llevo aquí toda la vida. Pues también es verdad, Jergon. Eso que lo ha dicho el Jergon. Bueno, también es verdad. Me quita la putísima vida. El puto Jergon, tío. Nada de Xenon, ahora es Killer Ming. Madre mía, cómo lo sabe la peña, eh. Ahí está. El puto Killa. ¡Wow! 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 ¿De qué te sirve aprender eso? Cago en la hostia. ¿Se hace que no juega este juego, tío? ¿Sabes a lo que he estado jugando literalmente las últimas semanas? Al Fortnite. Al Spider-Man, tío. ¿Al Spider-Man? Bueno, Fortnite también le he metido caña, pero me he vuelto a pasar el Spider-Man y ahora voy por los DLCs. O sea, con lo que he visto del Miles Morales, tío. Apaga y vámonos. ¿Tú sabes cuánto hacía que no tenía yo ganas de que saliese un juego? Desde literalmente 2018, desde que salió Spider-Man. ¿Sí, has pensado en volver a YouTube a hacer streams en Twitch? Pues a lo mejor sí que se me ha pasado por la cabeza hacer streams, wow, tío. Sí, eres un enfermo de Spider-Man, sí. Hostia, Tarafa, tío. La puta madre. Hostia, Tarafa. Hostia, Tarafa, tío. Here comes a mighty warrior. Here comes a mighty warrior. Guau, wow, guerrero legendario, tío. Wow. ¿Qué consola en apariencia te gusta más, la Play 4 o la Play 5? A mí la Play 4 normal, la que tengo yo. No es porque la tenga yo. La gente la criticaba un montón, a mí no me parece tan fea. La Play 3 me parecía mucho más fea que la 4, ¿eh? La Play 3 parecía un bocata chorizo gordo, tío. Pero, o sea, a mí la Play que más me gusta es la 4 Slim, y no es porque la tenga yo. Que, o sea, es que no sé, me mola, tío, la veo así como súper finita, ¿sabes? La Play 5 me parece... Hombre, la Play 5 por lo que he visto mide 4 pisos. Por lo que he visto, ¿eh? Eso me da miedo. La Play 5 te sirve para jugar y para hacer pesas, macho. Porque, tío...
empezamos, tío. Ya salió la consola y ya empezamos. Que es verdad, tío. No, sí, sí, a ver, sí, razón no le falta, ¿sabes? La Play 5, tío, la van a confundir los terroristas y van a mandar aviones a tu casa, tío. La puedes usar de antena, tío, la Play 5. La puedes usar de torre de conocimiento. Punto de referencia para los aviones, ¿sabes? Y si estás en la costa, la usan de faro. El faro de Alejandría, ¿no? Oh, por Dios. No, no, sí. O sea, a mí me decían, pero es que la Play 5 ese no es metal. ¿Yo qué dices? Digo, lo estará exagerando. Luego veo una foto de comparación. No, 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 es grandote. Es una puta torre gemela, tío. Es grandecita, sí. Oh. Hostia, una imagen de Play. ¿Te sirve de consola y de taburete? Pues sí, tío. Tío, ¿dónde estás leyendo? A mí no me salen todos esos. Lauti, gracias por el follow. Fabián, no sé si te he dicho algo antes. Gracias por el follow. ¡Hostia, Araxel! ¡Hostia, Araxel! Tú, se está reuniendo aquí toda la crew, tú. Sí, 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 sí. Se está reuniendo aquí toda la crew, tú. ¿Qué dices, Araxel? ¿Cómo va? Es que tenía que pasar, tío. Tenía que pasar. Y el seco con una barra también tenía que pasar. El seco con una barrita. Échalo, porfa, que se va a tirar todos los combates esperando. Pero es que... Mira, que entre este combate, dime si seco, si estás en el directo, pónmelo por el chat. Si no lo saco. De hecho, este también lo voy a echar ahora, aunque tenga tres barras. Es que seco... Hostia, Japa. Dime. O sea, primer combate en literalmente 4 años. Y oh, obviamente. Pero bueno. ¿Has hecho aleatorio? ¿O qué has hecho? Ah, hacemos aleatorio. Ah, vale, no has elegido aún. Vale, vale, hacemos aleatorio. Va. Venga, va. Me cago en mis putos muertos, tío. Pero 80. Bueno, Leonidas, regalando 5 subs. 80 años sin jugar, tío, y me toca. Se la regalaba a Gian. Gian, estás en el directo. Estás en el directo, lagarto. Todo por un segundo, tío. Puto Leónidas, tío, cómo se la saca cuando quiere, tío. Es increíble. Es increíble Leónidas Kun, tío. Es aleatorio, quiste. Es aleatorio. Pero era con gente que estaba en el directo, ¿no? Creo. No sé, tío. A ver, ¿qué Naruto es este? No sé ni cuál es. ¡Aila! ¡Aila! Tenemos el mismo encima. ¡Hostia, qué Naruto más feo! ¡La Virgen Santa! No tengo ninguno con Inclin, tío. Yo menos, tío. Bueno, tengo la... No. No, ninguno tiene de los tuyos. Tengo mis cojones con Inclin. Ya ves, Tarafa. Leonidas siempre tirando del putísimo carro, tío. Otra vez la mierda. ¿Qué? Bro. ¿Y me buguea? ¿Me quedo quieto 4 años? ¿Sabes cuando literalmente no quieres hacer nada de lo que haces, pero lo haces? Madre mía, pulsar el círculo, el videojuego. Imagina moverte, el videojuego. Pulsa redonda, el videojuego. Hacer combo hacia abajo el videojuego, tío. ¡Hala! Que agarre más putamente falso. No entra. Sí, hombre, sí. Eso entraba, ¿eh? Uf, pues me he acojonado por un puto segundo, tío. Estaría guay, tío, hacer un sinfín. Venga, loco. Un sinfín. Uy, todos suscriptores, o sea, seguidores del directo, y todos con aleatorio, tío. Estaría todo guapo, me muero. Vale, y le pego el puto Kakashi porque mira, porque le sale de la polla Naruto, ¿sabes? La puta mierda, ah, qué buena esa, tío. Sí, tú estás en el sinfín. Pero se está jugando. Estoy jugando. Pero se está jugando. Ese es el Bad Goal que está jugando ahora. Claro, ya no me llamo Sen, tío.
la puta, tírame a tu abuela también, ¿no? Pues porque no la tengo, si no. Porque no la tengo a mano. Madre, que me daba igualmente, tú. Me encanta este juego. Tengo hambre, gilipollas. Te veía muy seguro de ti mismo, ¿sabes? Me toca el puto pirata del Caribe este, tío. ¡No! ¡Toma! ¡La puta lo que arranca! No quería hacer eso, pero bueno. ¿Ahí? Dale, Hino. Gracias, Hino. Gracias por tanto, Hino. De verdad, no te merezco. Joder, tío. Venga, hombre. Y entra, tío. Hombre. Sin problema. Big Mac, tío. Digo, ya peta el juego. Yo también lo pensé. Hay un lagazo y digo, ya está, ya se ha muerto el juego. Tío, listo, ya fue. Demasiado movimiento para el juego. Hice cambiazo, bro. No has jugado a la Among Us, con el Senin tiene que ser la risa, pues estaría bien, tío. Estaría bien. Hostia, tío. Yo estoy jugando un montón, tío, con los colegas. Deberíamos jugar, tío. Yo es que o sea, yo soy, vamos, experto persuasor, tío. Ni lo tengo el juego, tú. Nah, pero es gratis en el móvil, o sea que. Pero bueno, y 5 pavos en PC. ¿Jugarás Dragon Ball Fighters? No creo. Hoy por lo menos no. Emperor, te vas al pozo. Lo siento. Zeko, te vas al pozo. Lo siento. Zeko, lo siento, y yo. Hacer un torneo, pero sin que juegues tú, Japa, eso es trampa, no, hombre, ¿no? Sí. Se mete hasta el Jergon, tío, en el Among Us. Si jugamos un día. Estaría guay, tío, montar un directillo. Estaría guapísimo, tío. Del Among Us, tío. Nos reiríamos, pero un estaría pollo, todo tío. Guapo, tío. Revienta el círculo de videogame. Y encima podríamos jugar también con gente de Latinoamérica. Porque la conexión, ya ves tú. Para que se mueva el puto muñeco y ya está. Yo también le entro. Claro, tío, y nos metemos todos en Discord y hacemos algo guapo, tío. Estaría muy pepino. ¿Quién me ha puesto antes por aquí que lo pirateo? J-Mister, si lo pirateo en PC, ¿puedo jugar online? Porque es que si no se viene la tarafada, pero muy vasto, ¿eh? Búscalo por ahí. Se viene una tarafada muy bestia, ¿eh? Te lo digo. El Kaba, tío. El Kaba se lo compró de una. Pero bueno, ya ves tú. Son 5 pavos, ¿eh? Tampoco. Pero bueno, hoy en día 5 pavos, macho. Telita, ¿sabes? Hostia, en risa, no te he dicho nada, ¿qué dios? Guay, el puto Iruka, ¿eh? Cuidado con Iruka, ¿eh? Yo lo tengo pirata y se puede online. Bro, que estaba en la espalda, tú. Estaba en la putísima espalda. Iruka el poderoso. Iruka el poderes. Mandar a Killermane por no hacer directos. Es que estaba pensando, tío, en cuanto me pillase el Miles, hacer un directillo en Twitch, tío. ¿Has visto lo del gato? Sí, tío. Qué movida, eh. Y Cyberpunk ya, madre mía. Yo no sabía, tío, que las versiones digitales también se podían. Sí. Tendremos un pollón de juegos en Play 5, entonces tú y yo. ¿Has visto una cosa del Cyberpunk? A mí me dejó loquísimo, tío. Lo de los diálogos. Sí. Que sí, sincronizan la boca a 10 lenguajes diferentes. Sí, 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 se me cayó la Pero boca. Qué grillados. Están grilladísimos, tío. Están locos, tío. Están enfermos. Yo cuando vi eso dije, la puta. Qué movida. Claro, este juego no tendrá. Es que yo tenía miedo de pillármelo para Play 4, más que nada porque me va a reventar la puta consola el juego ese, ¿sabes? Pero bueno, también.
si soporta el Red Dead Redemption 2 con el online y todo el rollo, yo creo que también... No sé. ¿Y has visto que el Miles Morales pesa más en Play 4 que en Play 5? Loco? Sí, sí, sí. No le pesaba nada, era un 100 mega o algo así, una tontería. No, en Play 4 pesa 52 y en la Play 5 50. Bueno, pues eso, dos gigas. ¿Qué dices tú? ¿Para qué? Para que la Play 4 no explote, ¿sabes? Que tampoco creo yo que tenga muchísima carga. Senin, cabrón, se te echa muchísimo de menos por aquí. YouTube, soy Myers. ¡Hostia, Myers! Me cago en tu puta vida. El bueno de Myers, tío. ¿No sabías que era Myers? No sabía que era Myers, tío. El bueno de Myers, tío. Oh, cabrón, ¿cómo te ido? En verdad tengo aquí yo montada una puta familia. Nos conocemos entre todos ya, ¿eh? Sí, tío. Eso es lo que... Y esto ya lo digo. Cuando yo veo a X persona... A ver, me gusta que venga todo el mundo. Pero cuando veo a X clásico llegar al chat, me alegro un montón, ¿eh? Te lo puto juro, tío. Cuando veo llegar al Pillo, por ejemplo, al Hergon, ¿sabes? Al Myers, digo, hostia, tú la crew. Al Araxel también. Hostia, sí, tú sí. La crew, chaval. Los clasicazos, tío. O sea, que llevan ahí putos años. Que llevan años, literalmente. Putos años, tío. Eso sí que forma una comunidad. Y peña que se acuerda de directos que hicimos hace un pollón de tiempo, ¿sabes? No sé en qué directo fue. Hace ya bastante tiempo. Vino un chaval, pero no uno de estos que conozca yo del nombre, que me acuerde de un tío que era suscriptor, pero que vino a un directo de casual. Me contó algo que conté yo en un vídeo, y cuando me dio por buscarlo, era uno de los primeros vídeos del Revolution. Ya no del 4, del Revo. Y yo, ¿pero qué me estás contando? ¿Cuándo he dicho yo eso? Me dejó loquísimo, ¿eh? Venga, loco. La liga. Cuando me contó qué era, digo, ¡hostia! Me dejó loquísimo, tío, te lo prometo, ¿eh? Tú, tío, le falta el... A ti el Camacho. Rey de corazones, Camacho. ¿Dónde está ese hombre, tío? Me ha dado en serio. ¡Ah! ¡Ah! Ariel Camacho. ¡Hala! Rey de corazones. ¿Tú te acuerdas, Japa? ¿Tú te acuerdas la primera vez que jugamos? ¿Qué fue en el Revolution, tú y yo? Que tú llevabas al Shisui, estábamos en la playa, yo me dejé ganar. Y tú no querías. Sí, la puta. Qué feelings, tío. Que tú y yo no éramos colegas. Ay, de nada, ¿sabes? Éramos lo típico de yo te miraba los vídeos. Y luego vino el... Bueno, ha pasado 2 años lleva el Pillo en Twitch. Eso en Twitch, en YouTube lleva, vamos, poco más si me lo crea él el canal, ¿sabes? O sea, nos conocemos desde 2016, 4 añacos ya, tío. Nos hemos visto. Hola, Cositi, hace mucho que no te veía, soy yo, estás más delgado. Scar Knight. Me vas a disculpar, pero no me acuerdo. Te lo digo en serio, ¿eh? No me... Ay, perdón, pero no tengo ni puta idea. Desde el útero ya te veía, Pillo. Ya ves. El puto Pillo. ¡Hostia, Yutsumaki! ¡Hostia, Yutsumaki, tú! Otro. Otro personaje. ¿Se ha unido? No, me lo han mencionado en el chat. Ah, vale. Yutsumaki, vale. Tío. El papaya. Eduard Papaya, tío. John Mano, tío. John Mano, tío. Había... ¿Tú te acuerdas del imbécil ese? De la épica pelea. O sea, nosotros, como en los animes, tenemos grandes peleas en nuestro historial. Edgar Pata, tío. La pelea del pavo ese que tenía el Gai en Despertar Infinito, tío. ¡Hostia! El John no sé qué se llamaba. Sí. Hijo puta. Y aún así perdió el carapimiento ese. Sí, aún así perdió. Con el Gai infinito, Gai 8 puertas, infinito, y aún así pierde ese. Es en tontísimo. El mapa más grande y haciendo la mierda esa de moverse como un puto retrasado. Y aún pierde, ¿sabes? Aún pilla. Hombre, es que también te digo, ¿eh? Mm. Y lo del Alberto y Noelia, tío. Hostia, no nos rimos aquel día.
Hostia, no nos reímos aquel día, tío. Oh. Hostia, Jergon, tío, vaya bien, tío. No lo había leído. Hostia, Jergon, tío. Que vaya. Dios, directo de pura nostalgia, tú. Sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas, tío? El puto payaso diciendo que te ha denunciado. No, que me iba a denunciar, que ya me había denunciado. Ah, que ya, sí, sí, que ya me había ido a la poli. Hostia. La poli. O sea, tú vas a denunciar que un puto retrasado se mete contigo en un vídeo del Naruto y la poli te mete preso a ti, ¿sabes? Por gilipollas. Hostia, pero me pilló. Fíjate, fue precisamente la única vez que he ido a tu casa. Que estaba montando un paseo por la playa. Sí, sí, sí. Imaginándonos el juicio, tío. Hostia, qué risa, tú. Pero qué puta risa. Hostia, qué puta risa, tío. Tu madre mía, Laxi, sí. No me puedo mover, colega. Me tiraba por los putos suelos, tío. Hostia, qué risa, tío. De verdad. Pocas veces me he reído yo como ese día, te lo juro, ¿eh? Sí. Muy pocas veces, tío. Yo te iba a decir lo mismo, tío. Lo de ese día fue catastrófico. Hostia. La puta risa que nos pegamos, tío. Que te ahogabas de la puta risa, tío. Hostia. Yo, nos dolía la puta barriga, tío. Casi por los suelos. Es que ay, no me la jodas. Puta madre. O sea, a Japa y a mí nos das bola con una mierda. Nos tiras un palo de madera, tío, y va. Yo me acuerdo de la partida del remo de la casa de los empeños. Buah, eso fue con el Antonio, tú. No hace... Creo que no estabas tú ni siquiera, Alien. Madre mía, el lag, chaval. Si estoy por dejarme ganar y ya está. Yo vi ese vídeo, pero no. Pillo, tío, que vaya bien. O sea, que vaya bien. Yo me imagino a la gente latinoamericana. Yo les hablo en catalán, estará diciendo. ¿Qué dice el loco este, sabes? Ya. O sea, y para ti es súper normal. Pero llega un punto en el que están acostumbrados ya, ¿sabes? En plan. No sé. Sí, ya conocen las típicas. El Kedius y el Valle B ya es un típico. Ya. Sí, sí, sí. Era un agarre. Este juego, tío, en verdad, siempre lo pienso, ¿eh? Lo criticamos mucho, pero nos ha dado mucho también, ¿eh? Sí. Y lo que podrían haber explotado este juego, pero explotado rollo de verdad y en el buen sentido, ¿sabes? ¿Qué faré? Pff, me hace el cambiazo 3 segundos más tarde, bro. Es que de hecho creo que el scroll, creo que es suscriptor. Me suena haber jugado con él varias veces. A mí también me suena un pollón el scroll este, tío. Sí, creo que es suscriptor. Y el tío que... parece que es bueno, el problema es que... Claro, él estará acostumbradísimo a jugar así y yo no... El problema es que es de Latinoamérica. El problema es que, tío, pulso un botón y suena y se mueve 3 segundos después, ¿sabes? Exagerando, pero que hay un lag de la hostia, tío. Me imagino ya, pues más te vale que lo ganes, que si no me tocará a mí contra él y no tengo ganas no, de ganar. No. Joder, que si te lo vas a zampar, pero que da gusto, chaval. Te vas a... Hoy cenas lag. O sea, llevo meses sin jugar a esta mierda y la segunda partida me la tendré. Tío, la True Experience, Naruto Storm 4. Es que no estás al día, tío. Está muy desconectado ya. Fíjate el timing que tiene con el lag que hay. Me cago en Dios. Coño, porque estará acostumbrado el chaval. Eso es de admirar. Poca broma, ¿eh? Sí, joder. Una vez naces en el lag. Ya no puedes estar. Acostumbras a jugar de la primera. ¿Te imaginas que le remontas? Mira, si le remontas, te controla la puta policía. No, con con estos personajes no. Por si acaso los retiro, ¿sabes? Ya, ¿pero qué mierda te has cogido? Para ir variando, Error C, Que se cae. Cuidado que se cae. A ti o a él. No, me va a explotar. Me va a explotar. Me va a explotar a mí también, capullo. Vas a hacer que exploten todas las plays, ole. Si puede remontada, ¿Remontada? Menos mal que he retirado eso. Pero es que pego y pega 3 segundos después, tío. Que va. Que va, está jodidísimo, bro. Un puto cambiado. Y con ese chakra, tenar por culo.
Ya está. Mira, tío. ¡No! 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 ¡Casi! Mira, tío. ¡Casi! Mira, tío. ¡No! Mira, tío. Casi te lo llevo así todo, tío. ¡Ay! Puta vida. Dono, Dono-kun, gracias por el follow. O sea, ¿y por qué he retirado eso, eh? Que si no lo llevo a retirar, le gana. Pero se ha visto que nos estamos divirtiendo con esto y ha empezado a tocar los huevos con el orfe. ¿Cómo? ¿Que si os estáis divirtiendo con mi juego? Eso no me gusta, ¿eh? Eso no. Tío, apúntate. Es que tenemos una de memes con este juego. Venga, Lin. ¿Para qué lo pienso? Esto para ti. Gracias. Uf, qué barritas más amaritas, tío. ¿Cómo van a entrar? Japa, pero tiene mucho lag. Sí, un poco sí, la verdad. Porque yo sí. Entonces no sé qué ponerme. Casi vuelves a 2016 con el lagazo ese. Antes me llamaba distinto, pero al cambiar el correo en Xbox me cerró todas mis cuentas Japa Senpai. Madre mía. Ya está, tío. Tendré que ir con el equipo anti-lag. El equipo anti-lag, tío. Sasuke Chojipain. Japa, me parece raro que no tengas un emote con el Storm 4. Es que realmente el Storm 4 no es que sea... En plan... Emoticoneable. Esa es la palabra que busco. No, y no es que haga solamente directo de este juego. Bueno, a ver, precisamente los últimos sí que han sido de este juego. Pero no sé. Uno más. Lo veo como un juego más. En Twitch, por lo menos. Yo estaba pensando, tío, en de verdad streamear todo el Miles Morales. Ya que lo pillaré de salida y todo el rollo. Pasa que no sé yo si vale mucho la pena streamearlo en Play 4. La pregunta de siempre, ¿por qué jugamos Naruto si es una mierda? Porque entretiene, por lo menos entretiene. ¡Hostia! ¡Hostias! Las leyendas, tú. Bueno, bueno. Las tres leyendas. Bueno, bueno. Unidas en un solo equipo. ¡Madre! ¿Está guapo o qué? Está guapísimo, tío. ¡Hola, hola, hola, hola! Tengo 250 megas y 30 megas de subida, pero tal vez porque soy de Latinoamérica, hombre, claro. Si eres de Latinoamérica, ya puedes tener la conexión de la NASA que va a verla. Mira, la gente los reconoce, ¿eh? Onoki el poderoso, los poderosos. Madre mía. Madre mía, tú. Tío, puta, tío. Madre mía, digo yo, por el puto lag este de mierda. Cornevi, vayide. Joder, que van a petar la play, pues. Mucho no les falta, Alejandro. Acá estoy yo en el ejemplo de Latinoamérica. Ya te digo, a ver, si soy latino, si yo soy español, de Españita, por muy buena conexión que tengamos los dos, va a haber lag siempre. Sí, hombre, está flipado haciendo eso. Vengo del Storm 3. Storm 3 es un juegazo. Storm favorito, el Generations. Qué regalado, tío. El Skrull y su super lag. Mira, tú no lo vas a ver, Alin. El Alin, señores, ahora mismo está tal que así. La puta, tío, pero esto es... Buah, que inconsciente, será Skrull. ¡Madre! Mira, te llega a entrar eso con el puto lag y yo qué sé, tío. No sé, lo tiene estudiado, ¿eh? No sé cuántas partidas tiene, pero seguro que el 100% son con lag. Ay, Sasuke, deja de quejarte que yo juego con una barra. Ni me da, obviamente. ¿Ya has visto la nueva transformación de Naruto en el manga? Sí. Pero lo dicho, luego cuando acabe el directo, bueno, cuando acabe, cuando dejemos de jugar al Naruto, si queréis, hacemos un just chatting y comentamos el manga, avisando de que van a haber spoilers. ¡Noki! Voy a entrar para espectar bien, adelante. ¿Por qué Japa es el mejor? Ya has visto por qué, hombre, estos puntazos me los permite la aplicación esta, ¡Ay, Sasuke, que te quejas de este juego y lo seguís jugando, pedazo de hipócrita puto! Pero no, Kitty. Hipócrita, tío. Dios, ese hipócrita me ha dolido un montón, Myers, me cago en Dios. Japa, ¿tienes Netflix? Sí. Bueno, sí, no. Tío.
la cuenta de una amiga de mi hermana. ¿Boruto es una mierda, sí o no? El anime sí, el manga no. El Storm 4 es un buen juego, siempre lo diré. Sí, sí, es un buen juego. Pasa que está roto por todos lados. Pero no, es un buen juego. Si te entretiene, tío, es un buen juego. ¿Sabes? Y si te compras un router scroll, mejor. Digo yo, vamos, que no hemos venido aquí a sufrir, ¿sabes? Hemos venido a jugar, tío. No, no, y encima se escapa el cabrón. Esto en 4. Esto en cuanto brutal, brutal, pero me pico mucho en este juego, con este juego. A ver, tú y todos, no te extraño. Te puedo recomendar una serie de Netflix. Es que, dímelo, pero no creo que la vea, no te voy a engañar. Pero quizá, cada X tiempo me da un venazo, ¿sabes? Leónidas, y me veo algo. ¿Me lo quieres decir? Estés pasando un rato en Canarias estupendo con esa hora de delay. Casi le gana. Casi le gana. Sí, sí, lo he intentado, tío. Tengo que aprender de los chistes de Seni. Buah, el chiste... Canon no es cano. ¡Madre! ¡Chistaco, tío! ¡Madre! Hostia, cano, tío, ¿qué ha sido ese hombre? Coño, yo lo sigo en Insta, tío. Voy viendo... Buah, que no sube una puta mierda, pero... Oye, lo saco de este. Es que me da lástima, tío. Si es del directo... Ya... Pero es que tampoco lo vamos a pasar mal por su culpa. Sí, elige tú, ¿lo saco o no? Yo, claro, pues tíralo de una. ¡Se ha ido él! ¡Qué lastimica! Pero GG. Que no haya sido GG. La verdad. No, a ver, se nota que el pavo, sin su... No, tío, es bueno. Conexión, a ver, habría pillado... No, no sí, joder, se ha de jugar. Adrián, has vuelto, qué Dios. A ver, me salí, solo quería jugar con Chen y Japa. Igual tenía retraso. Ah, pues no pasa nada, tío. Ranma. O sea, de puta madre. GG ha jugado muy bien. Cuando me toque, pasadme, vale. Y no te preocupes que aquí en este directo todos tenemos retraso. Es que estoy aquí en Discord y voy entrando y saliendo. Vale, vale. Hostia, Adrián. Una pregunta, tú que estás ya más metido. Al final, ¿qué ha pasado con el Chris G? ¿Lo han sacado de la liga? ¿Y van a meter a alguien? ¿Lo han dejado salirse? ¿No lo han dejado? ¿Cómo ha terminado al final lo del Chris G, tío? Por curiosidad. Chris G se fue, pero lo han dejado irse. Japa, no me leíste, ahora te leo, tío, no te preocupes. Lo han dejado irse, hostia. Pensaba que tenía pain de... Support. No pienses tanto. Japa, ya no lee todos los comentarios, ya no es mi ídolo, tío. Que hoy se me han puesto un montón. Hoy ha venido un montón de gente y la mayoría estaba hablando, tío. O sea, se me han acumulado comentarios, tío. Me mola eso, me hace happy. ¿Qué pasa? ¿Qué, 30 y pico o qué? ¿Qué pasa? ¿No? Está respirando. No respires tanto. Ay, no utilices esa magia contra mí, ni. Yo estuve ahí cuando se creó. No, pero sí, tío, la verdad, joder. Yo estaba mirando y tenías 32 todo el rato, 32 fijos, ¿sabes?
Digo, la puta. No está nada mal, porque tampoco es que te mantengas tú súper activo con los directos. ¿Qué? Si hacía 2 semanas del último directo o algo así. Para que veas, tío. Y mira, es que hoy me he metido, te voy a decir por qué me he metido, para que veas la tontería. Porque justo aproveché que tenía instalada la aplicación de Twitch desde el móvil, ¿sabes? Y me avisó, porque normalmente si es desde ordeno, ¿no? Porque tarda 50 años en encenderse. Y desde el móvil, desde Google, vamos, bro. Es una puta tortura, ¿sabes? Me bajo el Naruto y mañana sí, eso jugamos. Sí, sí. Tú sabes cuándo pasan estas cosas, ¿verdad, Myers? Una vez cada 50 años. Hombre, por el Myers me lo vuelvo a jugar, ¿eh? Mira, mira. Mira, Jordi. Se ha muerto, tío. Lo sé, lo sé. Ha muerto el puto Popeye. Bueno, qué menos, ¿no? Después de matar a 50.000 personas. Yo creo que es un buen castigo. No, pero estaba bien reinsertado socialmente. Lo que pasa es que le habrán reinsertado un navajazo en el culo. No. Bastante curioso. Wow. Pues sí, tía. Nenito, que de ese bug no te escapa ni tú ni... Es el Tsukuyomi, tío, infinito. O sea, es el puto Izanagi. Es el Izanami, tío. ¿Te gusta Rocket League? A ver, jugué pocas partidas, pero el juego estaba divertido. ¿A qué? ¿Cómo? El Rocket League. Ah, hostia, yo lo compré hace 80 años. ¿A vosotros qué os parece Top Gamers? ¿Una pedazo de mierda? Pero, no sé ni lo que es. Han hecho una especie de Gran Hermano, pero con gamers, con de no jugar me, videojuegos. No, no me digan más, por favor. Creo que simplemente se va y punto porque es su decisión, pero no sé si meterán a alguien o no. Hombre, tendrán que meter a alguien, ¿no? Digo yo. Estoy leyendo una de bilis contra Ibai en Twitter últimamente. Y no porque no haga gracia, que no hace ni puta gracia, sino por su forma de yo qué sé, de vivir o no sé cómo llamarlo, tío. Ah, Castel. Estoy leyendo cada, sí. Cada atrocidad, tío. No sé, yo... Tío, ¿qué pasa a la peña? Mira, yo soy de esas personas... Que te pueden decir, pero de verdad, sinceramente, que la vida personal de la gente a la que veo en internet me importa una putísima mierda. De sí, verdad, sí, sí. ¿Eh? O sea, si yo veo un streamer, un youtuber que me gusta su contenido. Si luego en sus ratos libres se dedica a prender fuego a containers, me importa una mierda, tío, lo digo en serio, ¿eh? Ya. Aleatorio, por cierto. Aleatorio, by the way. Y Castlevania sí la había... Sí que se... Ostras, te voy a cambiar que esté repetido. Me ha salido una leyenda, ¿eh? No sé si cebarme. A mí me ha salido una vieja amiga tuya, tío. Que te cae genial. No, hombre, no. No, hombre, no. Hostia, leyenda, tío. Mira el puto Roshi ahí. Con los putos ojos esos de... ¿Conoces el youtuber José Ju? ¿De qué me suena, tío? A mí también me suena un montón. Ese tío habla de videojuegos. Ese... Lo he visto una y otra vez. Y ni tan mal, la verdad. Pua, sacaste la leyenda, ¿eh? Ni te la has planteado, eh. ¡Hostia, Poncho! ¡Hostia, Poncho! ¡Ureno, Poncho! ¡Uno, dos, Poncho! ¡Ah, no! Pero puede ser el más falso. ¿Ahí? ¡Ureno, Poncho! En la barbilla. En la boca. A mí, el Ibai... Lo he dicho muchas veces. Tiene toda la pinta de que como persona será todo buen tío, todo lo que tú quieras. Y en stream hay veces que, no sé, me ha hecho reír. O sea, tampoco me despolla ahí como el chat. Mira, eso es otra cosa para hablar. Me da mucha rabia, sobre todo en los streamers así súper grandes, que hacen un chiste, aunque sea una puta mierda de chiste, sea un gag de mierda, y el chat entero, jajajaja, me veo, jajajaja, pero tío, ha sido una puta mierda de chiste. Ha sido una puta mierda de chiste, tío. Chiste de Cano es mejor, tío. Ha sido una puta mierda, tío.
imaginas que lo acababa? ¡Hola! ¡Urus! Pero déjame en paz, puta acosadora. Hombre, no, es un juego de pelea, hay que mantenerse cerca. Uy, esto ya no me gusta. Ya no me gusta. Ay, pero déjame en paz, acosadora. ¡Hola! ¡Qué puto ansia, ¿no? Vale. Yo no entiendo, tío. Tengo mejor equipo que antes y voy peor que antes. ¡Fua! Imagina moverte el videojuego. Hostia, hombre. Intenta moverte, punto X. De videogames. Ahora os leo. Pero eso, que Ibai tiene sus puntos que me hacen reír, pero hay veces que me da un cringe, tío. Lo digo desde no queriendo ofender, lo digo en serio. O sea, hay veces exagera tanto, pero tanto, algunas cosas que me incomoda, tío, en serio, ¿eh? Me puto incomoda, me cago en tu puta madre. Lo he hecho solo para que me digas eso. Nada. ¿Qué hace? ¿A quién le pega? ¿Qué hace, mierda? Por Dios, te Mario. Bro. La puta, bro. ¿Has visto cómo ha salido esa mierda, tío? Y lo he hecho totalmente sin querer. Pero déjame vivir. O sea, déjame vivir. Tío, niño, mierda. Me pega desde su puta casa, tío. Pues te jodes. Acábalo, iba a decir, ¿sabes? Venga, zorra de mierda. Oh, por Dios. ¿Pero qué alcance tiene? El de mis cojones. ¿Y a mí no me sale, tío? Gracias, Rosy. Mira, tío, me cago en tu puta defensa indestructible de mega mierda, tío. No te puto creo. Al pozo. No te puto creo. Al putísimo pozo. No te putísimo creo. Al putísimo pozo. Explicado. Me lo voy a poner en el chat. Sí, ponlo, explicado. Ponlo. Sí, ponlo. ¿Qué has ganado aquí al Sami? Hostia, Sami, tú que habrás sido ese chaval. Estará subiendo 80.000 cuentas a rango máximo. Ibai tiene talento, pero en ocasiones sobreactúa tanto que yo en lo personal no lo veo. Ibai no es que tenga talento. A ver, de comentarista sí. Pero Ibai se hizo conocido básicamente porque todo el mundo que trabaja en Riot se acaba haciendo conocido. Punto. No tiene más misterio. O sea, tú trabajas en Riot, la empresa que hace League of Legends, y esa gente juega... A esa gente, ese juego juega tantísima gente, tantísima, claro. Que a la mínima que tú trabajes en algo relacionado de ese juego, te va a ver la gente, vas a ser conocido, no tiene más misterio, es así de simple. Sí, tal cual, tío. Tal puto cual, tío. Sami duerme con el Naruto bajo la almohada, que lo sepáis, joder, qué miedo, tío. Puto Sami, tío. El puto Sami, ya hay que tener... El Revolution es el mejor juego, me cago en Dios. ¿A quién hay que bloquear? Aleatorio, ¿no? Uh-huh. Ah, mira. No, tengo uno en defensa. No me puedo quejar, la verdad, yo. Sinceramente. No me puedo quejar. Joder. Me metí una partida, el tipo tenía personajes del modo historia y no me los podía... Y él no me podía ganar. Solo un zumbido en el juego y mágicamente no podía moverme y sacar refuerzos que le hice ganar así. Pues hay gente muy imbécil por todos lados. Ya. Sí que hay. Ojo, Jap, ha sido un placer. Sigue como eres. Decidle adiós a mi otro padre. Madre. Mi otro padre. Un placer, tío. Mira, me cago en tu puta cara. ¡Añú!
A ver qué. No. No. A ver qué hay en su DNA. Qué puta rabia me daba eso, tío. Porque siempre te lo comías, tío. Ya, tío, es que era por eso, ¿sabes? Porque siempre que decía esa mierda. A ver qué hay en su DNA. Tío, lo puto como. Mientras lo decía, ¿sabes? Ah. Redonda el videojuego. Jaja, te creerás poderoso por hacer un. No, encima que loco para que no esté en defensa. Ya, claro. Ah, sí, pues ahora no te jodes. Ahora te jodes. Que me jodes. Sin palabrotas, por favor. ¿Has escuchado trozo de mierda? He escuchado puta basura aquí. No, qué mal gasto de todo. No, ¿qué eso tiene? Es que encima lo decía así como un puto retrasado de dejado de la vida. No, ¿qué eso tiene? No, tío. Buah, en mi cabeza eso habría sido bellísimo, tío, pero lo único que he conseguido es un poco. Welcome. Alex, gracias por la raid, tío. ¿Cómo ha ido? Llevo tiempo sin pasarme por los directos, tío, no te voy a engañar. ¿Qué raid? ¿Qué es eso? El Alex Martisio, ¿sabes quién es? ¿Alguna vez ha hablado contigo, creo? Vamos, que hace streams del Dragon Ball Legends. Y me gusta verlo, me entretiene. Y estaba haciendo directo, y ahora que ya ha acabado, pues la gente que estaba en su directo se viene al mío. O sea, me los pasa. Son como cromos, la gente son cromos. Vale, la gente son cosas. Titán al carrer, yo también lo opino. Titán al putísimo pozo. Al putísimo pozo, tío, Titán. ¿Qué haces? Alex Martico. Ah, coño, que estaba leyendo el chat, pensaba que ya había acabado el combate, gilipollas. Titan Wolf al carrer, al pocísimo, al pozo el Titan. Ahora dejas que te. No, una. Ahora comes polla. Hola. Hombre. Así es vuestro hub. Este es tu ídolo. Juan, gracias por el follow. ¿Este es tu ídolo? Yeah, I know. Hap is a little bit gay behind the camera. Hostia, estoy muy enganchado ahora, tío. A verme las películas del Joker, tío. Tanto la última, como la del 2008, ¿sabes? La de Heath Ledger. Ah, esa película es una pasada, tío. Sí, pero mira qué maneras de decir mal su puto nombre. Hombre. Te han dicho la más difícil. Hombre, por supuesto. No, sí, esa puta peli, bro. Esa película es una salvajada de bien hecha, ¿eh? Y tu armadura también es una salvajada. ¿Cómo ha ido, Alex? No sé si llegues por aquí. ¿Cómo ha ido el directo? ¿Han metido algo nuevo? ¿Han metido de una puta vez a la cojeta en cuarta? Mira, yo sí que voy a meter, pero la polla en el enchufe. ¿Cómo entre eso? ¡Hola! ¡Hombre! ¡Qué colgado! ¡Hombre! ¡Qué colgado! Pero ¿dónde vas cantando eso? Quizás este Black Friday cae, ojo. Hombre, chaval, ¿tú qué te piensas? La putísima calidad. Tío puta, tío. Me he dejado perplejo, clavando eso. O sea, no me lo esperaba ni siquiera de ti. ¿Y qué ha pasado? El Titan Wolf no es el Titan, ¿no? El Titanius. ¿No? ¿O sí? Estoy perdidísimo. Yo solo conozco un Titan. El que Titan. La gente jugando con la boca. Claro, tío. El buen es Titan. El pero Titan Wolf será otro, supongo. Quien sea, se ha ido al carrer, se ha ido al pozo. Como bien decís por aquí, se ha ido al putísimo pozo. Ese Titan no es, es un sub que me ha retado. Te ha retado y habrá comido polla, supongo. En Japón, entonces, si te viste de Castlevania, no sé cuál es, pero no la he visto. Salgo que molesto. Pff, ya tú sí, había que esperarse 20 segundillos. Van de 2 días.
O sea, tú juegas con tus suscriptores y si les ganas los baneas 2 días. Bueno, bueno, Alin. Tengo una leyenda. Yo también, tío. Tengo una putísima leyenda, Alin. A ver, a ver. ¿Quién tiene la... ¿Quién tendrá la mejor leyenda? ¡Ah! ¡Hola, la misma! Tenemos la misma, tío. La puta, vaya equipo, ¿no? By the way, hijo de puta. Sí, pero las asistencias son una mierda. Bueno. ¿66 personas? Mayos, pero porque ha sido por la raid. Ahora mucha gente se irá por... A la mayoría me supongo que no les interesará este juego. Lo cual hacen bien. Mira, tío, es que me da una puta rabia el hecho de que sepas cuándo se vaya a romper, tío. Ese hecho en concreto. Y que yo mismo me ataque a mí mismo. El lagazo. Era, era porque decía que su personaje hacía más daño que tal. Y nos hemos jugado. Yo cerrar stream o meterle un ban. ¡Hostias! A mí me gustaría jugar con esas cosas, eh. Jugarnos algo, tío. Ali, nos jugamos así. Si gano yo, te corto una pierna. Si ganas tú, me rompo un brazo. Si ganas tú, mato a mi familia. Si ganas tú, mato a mi perro. En directo. ¡No! ¡Hola! ¿Viste esa combinación? Aproveché que estabas riendo. Me cambié por el Rasengan. Si ganas tú, te regalo a mi familia. ¡Oh! Uy, Dios. ¿Estoy jugando como la mierda o soy yo? Te vas a comer esto. ¡Oh, no! ¿Dónde vas? Naruto, cárgalo más, Naruto, cárgalo más. Y luego para que sea una mierda, ¿sabes? Ni que viniese un puto Chidori hacia ti, Naruto, tú cárgalo. Gracias, Roshi. O sea, Naruto, que Roshi. ¿Roshi? ¡Qué basura de Rasengan! ¡Me cago en Satanás! Lo sé. ¡Oh! Si ganas tú, me como a mi gato en directo. Sabía que iba a romperse ahí, pero vamos. ¿No me ha matado? ¡Hijo de puta! Mira que reventé el cambiando, ¿sabes? Si no tenía... Sorteando mi hígado en directo. ¡Oh! Un trasplante de hígado sin ir. Oh. ¿Qué hace? ¿Qué mierda hace? ¿Dónde va? ¿Qué te crees que full screen el agarre o qué? Toma, gilipollas. ¡Hala! Y te lo he hecho con toda la calma, ¿sabes? Entiendo, con toda la calma. Que también, ¿no? También. Porque tiene una calma mi Roshi ahora mismo. ¿Tu Roshi? Joder, tío. Tengo un problema, ¿vale? Pero ¿cómo te sale ahí, animal de mierda? Das todo el asco, tío. Cagaste, no debiste hacer eso. Mira, tío, me cago en tu puta defensa y en tu puta... Cuenta la leyenda. Pregunta. Oye, me acordaba ahora del tío que me ha puesto antes. Hace tiempo que no me pasó por aquí, estás más delgado, ¿sabes? ¿Ese? ¿Quién coño era? No sé. Es que me ha puesto algo más que me ha llamado la atención. ¿Quién era, tío? Ah, te puso como un mensaje así, como de... Yo qué sé, tío. No sé. ¡Cagaste! Ahora ya no puedes hacer nada. Me tiro a tu puta madre. ¿Qué, Roshi? Digo... ¿O no? ¡Ojo, que te gana! Sí, venga, tu puta madre. ¡Hit on! Cuanto antes lo dices, cuanto antes abres la boca. Soy muy mal hablado yo de gente, pero no os penséis que lo digo. Te lo digo de broma, lo digo totalmente en serio, o sea, me cago en su puta madre.
Sí, hombre. Oye, que está todo guapo, tío, el til. Sí, sí, sí. Si me sale, está mejor todavía. Lo que pasa es que es más lento, vamos. ¡Hostia! No, yo no sé llevarlo tanto, tío. Muchos años, tío. Llevando Orokides. Sabes que no voy a parar en... Lo sé. ¡Y salgo en el mismo sitio! ¡Venga ya! Que volvías a entrar, ¿eh? Bro. No, fucking... No, estaba claro, tío. Sí, sí, termina con una carga. Mal hablado, no, demuestras amor al gran hijo puta Carlos. Como te quieren. Ya es. No, tío, ¿sabes lo que molaría? Que hiciesen rollo apuestas, ¿vale? Rollo, yo apuesto por Senin, o yo apuesto por Japa. Y si, por ejemplo, gano yo, pues que hagan una cosa, yo qué sé. Que es que me da igual, tío. Se declaren a su crush. Que declaren la guerra a Rusia, tío. Y si gana Senin, declaran la guerra al Estado Islámico. Si gana Senin, me hago narcotraficante. ¡Hostia! ¡Hostia, le quiero miedo, tú! Oh. Papayero 13, buen nombre. Gracias por el foro. Si ganas tú, me como mis huevos. Si ganas tú, me tiño el pelo de azul. Juego si no me strikers y consigo el al pinturas. ¡Hostia, el pinturas! ¡Hostia! ¡Eso es lo del Mark! El Mark. Sí, sí, el Mark. Reformen la Unión Soviética. Por cierto, vaya equipo te ha tocado, ¿no? Está bien, no me quejo. No, si es que si te quejas me cago. Bueno, ya, si las asistencias son una putísima mierda. Un poco. Pero nada, yo creo que con el Nagato ya vas tirando, ¿eh? A ver, no me quejo, la verdad. Yo creo que con Nagato pues te haces un puto apaño, hijo de puta. Ay, güey, este, pues sí, pues estaba saltando. Gracias, Gara, lo paraste de pecho colorado. Bruh. Gracias, Killer. Tu puntería es conocida en los siete países. En los siete mares. En los siete mares. Hablan de la puntería, favorita. Oh. Hijo de puta. Ah, oh. Oh, ¿por qué, tío? No quería hacer eso. ¡Wow! ¡Ay! ¡Wow! No te lo has podido creer, ¿verdad? ¡Wow! Mierda, caca. Dale, Killer B, puntería. ¡Hostia! ¡Hostia! Nos vemos en Navidad, tío. Porque no hay más mapa, que si no te lo comías, ¿eh? Oh. No. No, ahora que había sacado a la bestia de la puntería. Nos reímos de gilipolleces y nos cagamos en los muertos de Piroshi. El pan de cada día de Japa, no, hombre, no. Sí, ahora ya. ¡Kila! Deja de intentar hacer. Un agarre kilo. Como ese, oh. Como ese. Sí, pero el mío tiene excusa, porque tengo tentáculos, pero tú tienes un brazo de 2 centímetros que llega hasta mi puta casa. No me sale, tío, lindas todo el asco, tío. Que te jodas. Hijo de la gran putísima, tío. Es que hijo de la gran putísima, tío. ¡Kila B! ¡Orizama! Toma, gilipollas. Que saque la marioneta, dices, ¿tú qué quieres? ¿Que suelte el mando? Así porque me sale del
¿Me matas? ¡Bro! Me mata. Los dos esperando a ver qué pasa. Después de 4 años jugando a esta puta mierda, sigue siendo imprevisible. Tío, no puedo jugar con esto. No puedo. Myers, lo siento. No puedo jugar con esto. Tío, soy incapaz. Eso sí, ¿eh? Con eso sí que puedes jugar, pero de putísima madre, de verdad. La gilipollas. Ese agarre, tío, en mi país te daba. Hola, qué buena esa, ¿eh? Eso ha sido muy de enfermo, ¿eh? La gente no lo habrá ni visto, pero eso ha sido muy enfermo lo que cagas. Son esos detalles que a no ser que lleves 35.000 horas en este juego no los ves. Exacto, tío, exacto. O sea, lo que acaba de hacer gente de puto mierda. El enfermo este de mierda. O sea, el que me sepa decir lo que ha hecho el puto enfermo. Ay. ¿Os acordáis del mítico directo jugando al Resident Evil Senin pilotando coches y conduciendo aviones? ¡Hostia, tío! ¡Elena! ¡Qué risa, tío, con los putos gritos de Leo! Todo eso es cuadrado. ¡Hostia! ¡Hostia! Ojito, ¿eh? Todo es cuadrado en el Fighters, tío, también. Mira, cuadrado. Te marcabas un puto combo de la hostia, ¿sabes? Noche entera sin dormir practicando. Y luego, mira, todo eso es cuadrado. Eso es cuadrado. Esto es lo que me sorprende. Se acuerdan ellos y nosotros no. Es increíble. Sí, tío. Pero yo, no despiertan ellos el recuerdo a nosotros, ¿sabes? Hostia, vaya putísima mierda de equipo que me ha ido a salir, chaval. Bueno, después del puto nagatazo de antes. Él tiene mapa para correr. Hostia, antes alguien me ha preguntado, creo que Leonidas, que ha sido de Nitsuki. Nitsuki va... Voy a estar un tiempo sin hablar con él. Un tiempecito largo. Sí, básicamente toda tu puta vida. Básicamente. Sí, tío, Nitsuki... No sé si hablé con él hace poco, ¿no? Hablé con él. Tienes un equipo. ¡Madre! ¡Hostia! Tío, jaque mate a Teo, tío. ¿Suelto el mando ya o qué? Eso ha sido, vamos, lo más pro que he hecho en mis putos 80 años jugando hasta mí. Todo cuadra. No, ¿verdad? ¿Eh? Nice try. Yo pensaba un medra y todo, ¿sabes? Ya, yo también por un segundo, digo, con la mala suerte que tiene. Y se te rompe la defensa en el aire, tío. Es que es increíble. ¡Sí, hombre! Para esa... O sea, atravieso montañas, destruyo cosas con los Rasengan y me paran dos putos personajes. Venga, hombre. Qué contraste de equipo, ¿no? De su puesto. O sea, tengo un tío que es negro y luego Orochimaru que es blanco, pero blanco leche. Sí. Son los racistas como no se fijan en esas cosas. Uf, a mí es que el humor políticamente correcto me hierve la sangre. Yo necesito ofender a alguien. ¿Eh? Yo no sé lo que es el humor políticamente correcto. ¡Dale! ¡Ahí! Serás hijo de perra. Mira. Mira a Jordi. Mira a Jordi este. Si yo ponía una bomba en el avión, nadie saldría vivo de allá. ¿Me entendés o no?
Mira, Jordi, me cargué a 50.000. De ellos, 40.000. Por... me cargué 50.000 y porque se acabó la partida. Me cargué a 50.000, 49.000 de ellos solo civiles. No sé. Así, así hacemos las cosas acá, yo. Hostia, el perro. El perro de mierda. Tío, yo cuando me muevo. Hombre. A este paso nunca, tío. Estaría guapo Myers, tío, fuera la Among Us. Pero ese juego no tiene crossplay, ¿no? O sea, los de PC no pueden jugar con Play. Bueno, sí. ¿Sí? Sí. Pueden jugar los de PC y los de móvil juntos. ¿Qué coño hago? O sea, me voy a mi puta casa, ¿sabes? Si me dio el coño. Hostia, pues yo no he jugado nunca, tío. Yo no podría, no sabría hacer las pruebas estas de mierda ni nada. Ah, no, pero eso... eso, o sea, es literalmente pulsar un botón, ¿sabes? Si eres impostor, pues finges que las haces y ya. Y luego te pones a mentir como un hijo. Eso en realidad ha sido una tontería por mi parte hacerlo. Joder. ¡Tío! No me lo creo. ¿Me mata? Sí. No. Hijo de la gran... ¡de gran puto Pixel, tío! Hijo de perra. ¡Toma! ¡No! ¡Toma! Tú piratealo y luego todos te enseñamos. Exacto, y yo. Tío, es que justo ayer me pillé una cosilla para el Fighters. No tengo... tenía el dinero en PayPal, ya no lo tengo. Me gustaría pillarlo a ser posible, ¿sabes? Coño, pero juega desde el móvil. Ah, bueno, si no, ¿cómo haces directo? Pero... no sé, tío. A ver... Zenin, te haré viajar en el tiempo. Me acuerdo de tu primer directo, donde si adivinamos qué comidas nos regalabas un Shinobi Striker. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero ese fue mi primer directo? No sé. Llevo 2 horas ya en directo, ¿eh? Se me ha pasado. Medianamente rápido. Se pasa volando. ¿Os podéis creer que una empresa se ha puesto en contacto conmigo para hacer publicidad? Sí, ¿eh? ¿Eso cuándo? Hoy. ¿Qué empresa? Pure VPN. Ni puta idea. Es para... uf, ese danzo. ¡Madre! Parece que haya elegido equipo. La fama renta. ¿Sabes tú estos navegadores que hay especiales para ocultar tu IP? O sea, para que no se te puedan meter... ¿sabes? Para que no te puedan rastrear. Sí, sí, hostia. Pues es. Se han puesto en contacto contigo la Deep Web, porque hijo de puta. Y me... y me sorprende, tío, no sé. Porque hace tiempo también me habló de una empresa, pero eso se veía que era más falso que un billete de 14 euros. Pero estos, he estado mirando, y bastante más gente en YouTube les ha hecho publicidad, tienen página web oficial verificada. Hostia, pues mira, tío, con la pasta que te den te pillas el amor. Y para adelante, ¿sabes? Y me... los VPN, sí, los VPN, mister. No sé, tío. Que seguramente sea para poner publicidad en YouTube, seguramente. En Twitch no creo. Pero digo, ya estuve en YouTube, quitando el último vídeo que subí por los memes, que llevo 2 meses sin subir nada. Pasa que ellos seguramente se habrán ido a Social Blade... le habrán dicho, hostia, este chaval tiene 70.000 visitas mensuales. O 100.000, creo que tenía. Y la mayoría de visitas se deben al vídeo de Fairy Tail, pero bueno. Famoso vídeo, tío.
O sea, qué pepino, ¿no? Kabuto como ardiendo. Le he preguntado, le he contestado. Aún no he hecho ni que sí ni que no. Le he contestado qué tendría que hacer, ¿sabes? Sí. Porque, no sé. Me sorprende que me contacten a mí, ¿sabes? Pues no habrá gente que tenga mis números o más y sean activos, ¿sabes? Ya, pero yo qué sé, tío. No contigo, ya está. A ver, que de ser real, por mí de puta madre, ¿eh? Hombre. A ver, qué personaje. Coño, si tengo esta puta bestia. O sea, tienes a ese y vas con el Kabuto, tú eres tonto. Sí, tío. Al parecer sí. Le he contestado que qué tendría que hacer, ¿sabes? Me imagino lo típico. Sí, solo sacrificar a la cabra. Sacrificar su sangre. Sacrifica a tus padres y grábalo. Nada, coger una katana y meter desnudo a todos los que puedan hacer la empresa. Nombre de la empresa. ¡Vivan los VPN matando a mis padres! ¿No serás tú el puto amo rompiendo defensas justo a tiempo? Bro. Ven aquí. Madre mía, Tsunade. Uf. No me lo vi venir, ¿eh? Déjame. Déjame respirar. Muéstrate. Quiero conocerte. Muéstrate. No. Oh. Te toca a ti. Hijo de puta. Tenía que hacerlo, lo siento. ¿Tú te imaginas firmar un contrato y en letra pequeña pone acepto donar mis órganos? Hostia, perdón, tío, es que ya no podía más, tío. Es un contrato en la letra pequeña. Beberé la sangre de Belcebú. Vendo mi culo al jefe. Con la pasta que te dé, te compras el rebo de nuevo y lo juegas. Sí, sí, sí. ¿Se imaginan que le dicen al Japa solo hablar bien del Piroshi y decir que el Revolution es mejor que el God of War 4? Uf. Mucho me tienen que pagar, ¿eh? VPN es el acrónico de dóname tus órganos. Ahí no me muevo por menos de 5 ceros, tío. ¿Te imaginas ganar todo eso de una vez, de un toque? Hostia, ¿te imaginas que no me tocas un equipo de mierda? Yo creo que es más fácil ganar 5. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Quién me ha salido? Miedo me da. Joder, tío, otra vez este puto mapa. Oh, lol. ¿Cómo se llamaba el hijo de puta que llevaba el Sasori? Venga, loco, con marioneta. No te motives, Myers. Mira esto. Pum, ya no hay marioneta. A ver qué. Hostia, me cago en tu puta vida, ¿no? Pero si solamente tiene un jutsu esta. ¿Qué sé? Hostia, va a ser el meme. Hostia, ¿no habrás empezado tu edición, ¿vale? Cabronado. Es posible, es muy posible. Madre mía, Kabuto, me das pereza, tío. Me da pereza ver tu puto personaje de mierda. Veo tus movimientos y me quiero ir a dormir, tío, bro. Sí, tío, o sea, eres una puta mierda. ¡Eh! ¡Madre! Hostia, pues ni tampoco, ¿eh? Tío, pues ni tan mal, ¿eh? Kabuto, para ser una puta mierda de personaje. Para ser la mierda que eres. Anda, que el otro también la puntería. Me encanta cuando sigues pegando porque sabes perfectamente que la retrasada de Sakura no te va a dar ni en mil días. ¿Sabes? Me encanta ver esa confianza en ti, rollo.
No me va a dar mi puta coña, ¿sabes? O sea, me voy a regalar. Qué buena esa, tío. La verdad. ¡Qué suerte! Le di la marioneta. A ver qué jutsu arancha. No, tío, pero si había. Puto samurái, cagaron la guerra ninja. Qué va, hombre, qué va. Jugaría Generations, es que no está en PC. Generations solamente está. Solamente está en la Play 3 y la Play 3 ya no la tengo. Yo mantendré la Play 4, tío, ahora cuando me pille la 5, ¿sabes? Aunque en verdad es un poco tontería, porque si los juegos son. Yo qué sé. Por amor al arte, ¿sabes? ¿Tú mantendrás la Play 4, tío? Cuando me compre la 5, si algún día me la compro, sí. Mi padre me dijo que le diese la 4. ¡Lo, bro! Te jodes, toma pata. Pero ¿y ese para alcance? Yo tampoco pensé que te daría, pero mira. ¡Ay, la puta, el truncazo! Sakura es más inútil en el videojuego o en el anime, en el juego. En el anime por lo menos curaba a alguien, aquí no puede hacer ni eso. ¿Te imaginas un tipo de support que te curase la vida? Hostia, mientras cargas chakras, ¿sabes? Hombre, según a qué velocidad y tal. Podría hacerse hasta divertido. Hostia puta, Sakura. En mi vida, ¿eh? He visto cosa más inútil. Tío. Vamos a curar algo. Aparte de existir, ¿sabes? Qué buena es. Hostia, alguien, tendríamos que jugar también al modo este que han metido en Warzone ahora de los zombies. ¿Han metido Warzone Zombies, loco? Sí, pues han metido un evento de Halloween y han metido a Warzone con el mapa de noche y si te matan, te conviertes en zombie. ¡Hola, tú! Fua, pues ya podrían dejar para siempre, tío, ese modo. Tú, pues podríamos intentarlo, tío. A ver. Oye, ¿y si te mueres, qué tal? No me apetece, tío. Hoy no es mi día, tío. Hostia, pues estaría pepino probar eso. En serio, te lo digo. Han metido la skin del de Shao, tío. El de las. El de la máscara. Sí, sí, sí. El. Jigsaw se llamaba. Sí, sí, Jigsaw. Sí. Tío. Un tipo de support que curase la vida conociendo a Bandai sería lo más roto. Lo harían fatal esa hola, mecánica. Sí. Hola, tío. Me acabo de quedar flipando con esto que me has dicho, ¿eh? Sí, sí. Está guapo, está guapo. Lo dejaré actualizando esta noche que todavía no lo tengo. Tendrás que descargarte 400 gigas. No, ya. Ya me imagino. Pero lo dejaré descargando, bro, y caña, saco, tío. Llevamos 2 horas y cuarto. Si es a las 2 horas y media o 3 horas, paramos, ¿no? ¿O qué? Yeah, bien, bien. O hacemos un sí, sí. Just chatting, lo que queráis. Yo me iré a sobar que mañana madrugo, tío, para pillar mi iPhone de 1200. 1200 pavos, vale. Sí. Lo sé, soy muy high class. A ver, pues, o sea, cuando tenga ese iPhone me. Vamos, me comerán todos la. No. Necesitas 5 Play 4 para descargar la actualización del Warzone. Yo me pillé el COD Modern Warfare ahora y tengo que instalar la cantidad de parches entre el juego y datos del online campaña. Pero eso es lo bueno, lo puedes borrar ahora, tío. Por fin lo han hecho de una puta vez. ¿El qué? Que ahora en el COD, si quieres, puedes desinstalar la campaña, puedes desinstalar las operaciones especiales. Hostia.
vamos, cosas que no tocabas en tu puta vida. Sí. Y ocupaba un espacio. Increíble. Qué bien la bugueada, ¿o qué? Bueno, también te digo, a mí la campaña de este COD no está guapa, ¿eh? Este COD ha sido una de las pocas veces, muy pocas veces ha pasado, que la campaña de un COD es un buen aliciente para comprarlo. O sea, porque la empecé a ver por Twitch y dije, tío, está todo guapa. Me mola. Me da pereza pasármela yo, imagínate de verla por Twitch, tío, eres mi puto viejo. La estaba viendo y digo, hostia, está interesante. Gráficamente, por mucho que se metan con que es un COD, gráficamente está una salvajada este COD, ¿eh? Por lo menos en PC. Se ve súper bien. Y digo, entre eso, que el multiplayer no tiene ni saltitos ni mierdas y demás, y que, no sé, me gustó mucho el COD y me la cae pillando. Bro. No, no. Hola, no sé quién ha sido más gilipollas ahí, la verdad. Qué bien la bugueada. Y si me muevo, ¿qué te parece? No sé, tío. No, tío. Otra vez el puto mierda ese. Salta. Ay, ay, ay. ¿Sabías que el League of Legends de teléfono tendrá mejores gráficos que el de PC y toda la comunidad está más ayuda que nunca? No, no lo sabía. De hecho, ahora me entero que va a salir el LOL para móviles. Yo ahora me entero que existe un juego llamado LOL, te imagino. Hostia, lo que sí que he visto es, no sé qué han hecho los de Fortnite, que no sé si en PC o en consolas también. En PC ha pasado de ocupar 80 gigas a ocupar 20. No sé, tío. Y vi que hicieron algo con los gráficos, tío. Se ve de putísima madre el puto juego, tío. No sé qué coño le han hecho, ¿eh? Pero se han puesto la... Tío, mira que lo di, le lleva a posta, ¿eh? Sí, 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 lo he visto, bro. Pero no. Qué buena. No, hombre, no. No. Hostia, Tintín. No. Tintín, tío. Araxel, tío, va a llevar. Se ha marcado la de... ¿Cómo se llama? De aquí a que salga el LOL para móviles, Senin se queda calvo. Os quiero con mi cocoro, venga, Araxel. A mí entre el Warzone y el COD ya está pesando 200 gigas. No, no, no. O sea, el COD en sí, que es el Warzone, pesa 220, creo, algo así, creo que son. Qué duro, ¿eh? Ya ves. Vi comparaciones. Y por ejemplo, el COD, el Warzone pesa lo mismo que 5 God of War de Play 4. Pesa lo mismo que 2 Red Dead Redemption. No entiendo. ¿Qué dices tú, loco? ¿Qué está pasando, tío? Que trae el puto juego, ¿sabes? Hostia puta, tío. Iba a decir mi último combate, pero es que me ha tocado un equipo tan de mega puta mierda. Con decirte que me ha tocado la puta momia, que no sabía ni qué... ¿Mi también me ha tocado? Hostia. No toca, ¿eh? Pero cuando toca, mira la mirada asesina que te echa. Hacemos lucha de momias. Hostia, Fran, ¿qué deus? Hacemos lucha de momias. Venga, va. ¿Qué diferencia hay de color? ¡Ah, en la ropa! ¡Ah, no! Y la de esto también es diferente. Ah, sí, sí, sí. La mía es más marrón, tío. Sí, la momia... Está más oxidada, tío. Toma. Es una gracia como pega la ilusión. Pero ¿por qué yo...? ¡Ah! Toma. Vale, va. Uy, vale, ha venido muy en serio de golpe, ¿no? Ha vale, venido vale. A por todas, ¿no? Hostia, la Sakura se ha muy mola un huevo, tío. Pelea de inválidos.
te he estado yo reventando la defensa todo el rato. Y vas y me la rompes tú, ¿sabes? No sé si te has fijado en ese dato curioso. Hostia, el Farra, es verdad. ¿Sabéis algo del Farra? No. ¿Se ha muerto o qué? Estará en Japón dando clase a japoneses con su novia. ¿No? No lo sé. Digo, la última vez que se inventó una vida fue que se... Basta. Eso estuvo bien gracioso. Bro. ¿Qué? Ya, Sakura, me voy a cagar en tu hija. No lo he imaginado, tío, literalmente. Oye, pues como que quita vida, ¿eh? Hombre, es una momia. Púdrete ya, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿Qué mierda haces, tío? Japa, dice J. Mister que lo gane. No, tío. Pega, pega, pega. Se ha quedado muy badass, ¿no? Poco sí. ¿Quién coño te crees? No, no. ¡Lo han cambiado! Tío, por favor, ¿quieres dejar de güey? Me cago en tu puta madre. ¡No! ¡Añu! A ver, te joda la mona. Te he quitado un 2% de vida, pero no pasa. Es que si no te llega a salir desde ahí, vamos. Alguna vez lo fallabas a distancia. ¿Puedes hacer algo más que huir y echarte para atrás? No. No puedo cambiar a ningún personaje, estoy atrapado con esta tía que es más inmediata. Una vez. De asistencia está rotísima. Sí, sí, la verdad. No me puedo quejar. Toma, gilipollas, que no te sale nada. Mira que mira. Pues Fran, has llegado un poco tarde, tío. Porque literalmente... Hombre, ese era el último combate y tú si quieres te vas, pero yo quizá me quede hablando. No, ya, pero déjame hacer un combate más, porfa, que este equipo ha sido una puta mierda. Qué suerte has tenido de que no tenga la E3 ahí. Se habría entrado un tubo. Toma, hostia, no hay nada. Madre, killer, por favor. Madre, ¿has visto? ¡Bro! De aquí a la Evo, chaval, te lo digo, Bro. No, de aquí a la NASA por hacker, hijo puta. Te tendría que haber dado eso. De aquí a la Evo, tío. ¿Te imaginas una Evo de Naruto, tío? No. Dios nos libre. Ya he visto suficientes atrocidades este año. Estamos viendo un puto apocalipsis, no hace falta otro apocalipsis dentro del apocalipsis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 seguidores. Pero bueno. Ahora que Japa ha demostrado que sabe contar, vamos a ver. Vamos a jugar. El último combate. Hostia, no me puedo creer. ¡Oh! Madre mía, Lind, lo siento. Lo siento. No puedo tener un último combate tranquilo, tío. En serio. Lo siento, Alin. Pon mi mapa al menos, tu puta madre. ¡Hola, ese Shikamaru, tío! ¿Cómo va a salir nada más en pie? Es increíble. ¡Fua, tío!
puta raza. Qué putísimo. ¿Cómo va a salir nada más empiece? Es increíble, Oli. No lo puto creo, tío. Y en este mapa, justo el otro día, vi un directo tuyo en el que estabas reventando a alguien con este Shikamaru justo en este mapa, tío. Y te estabas riendo y yo me estaba cagando en toda tu madre desde mi casa. Es que es muy fuerte, tío. Mira, mira, mira. Da. Siento tal. Si es que no hay manera, tío. No hay manera. Qué bruto, tío. Sí. Encima es que te revienta la barrera en nada, ¿eh? La defensa, sí. Pero en nada. Sí. Me cago en tu puta madre. Voy a hacerlo más descarado. Más descarado, por favor. No te cortes, hijo de puta. Tío, en serio. Y es que llegas, a ver. Hombre, es todo el mapa. A ver. Que sí, que es todo el mapa. Y no lo puedo esquivar moviéndome. Coño, vas a esquivar. O sea, es que no se puede esquivar moviendo, ¿eh? Quizá me está haciendo la mayor puta mierda de este combate. No te quejarás. Con el mierda polla seca este. Sí, has cambiado eso rápido ahí, que si no, te comes el combo entero, ¿sabes? Tu puta vida, tío. Digo, ¿por qué sigue pegando si estoy detrás de él? Pero luego caigo en que eres un hijo de puta. ¿Yo por qué? Mira que me al Krairune, dirás, ¿no? Supongo. O sea, Krairune, tío. Hostia, ¿de qué me suena Krairune, tío? De que me cago en tus muertos, tío. Sí, tú cancélamelo porque si no... sí, es que no me queda otra, hijo de puta. Toma patado. Joder, tírame más. Matronara, que tienes el shuriken. Y casi. Es que no hay otra, tío. ¿En serio? Hombre. No, tío, si está reventando el cambiazo. Pues no es mala idea, lo de cancelarlo con el shuriken todo el puto rato. No, es para mí los shurikens. No serviría de nada tampoco, pero al menos ya no das tanto por culo. Tíreme a tu familia si quieres, de paso. Ese personaje hace falta tirarlo a él directamente del juego. Qué atrocidad han hecho, ¿eh? Pues, chavales, yo me voy a ir yendo, que mañana sí, tengo que madrugar. Y yo quitaré el juego ya, no creo que juegue más. ¿Habrá gente todavía en Ranked? Ay. Cuando te das el iPhone ya no comerás, ¿eh? Qué va, tío. Dale el limpiazo de puto, descansa. Coño, si hay gente. Pues... un placer, chavales, como siempre. Y japa, ya hablaremos, tío, para echar la partidita Among Us. ¿Y los zombies? Hostia, sí. Lo voy a dejar descargando, tío. Voy a aprovechar.
luego se me olvida, ¿sabes? Madre. Cómprate el iPhone para que te quedes sin comida, puto. Sí, tío, eso. Ojo, ya acabamos de llegar a las 10.000 visualizaciones en Twitch, ¿eh? Cuidado. Ojo. Cuidado. Ojo. Pues eso. Y si se come el iPhone, también es buena idea. Sí, también. Podría presumir de que comido 1.200 euros. Gente, un placer. Que vaya muy bien. Y Harper, vamos hablando, ¿vale? Molve. Nos vemos. Hasta la próxima. Da. Chao. Voy a quitarme los cascos ya que me están abrasando. Señores, ¿qué hacemos? Voy a apagar la consola ya, no voy a jugar más. ¿Qué hacemos, gente? No ibas a hablar sobre el nuevo episodio del manga de Boruto. Es que la cuestión es que los que me han preguntado no están. O por lo menos llevan muchísimo rato sin hablar ya. Me tengo que pelar, tío. No me gusta nada estar afeitado y tener el pelo este por los lados. Tengo que pelar, tío. Así pareces un señor de 40 estándar. Yo mañana me corto el pelo. Aprovecha tú que puedes. Pues voy a cortar ya, gente, creo. Ahora mismo tienes una ventaja. ¿Cuál? ¿Cuál es mi ventaja? Tienes un cortecito del CR7. Chao, Fran. Mejor sería cortar, sí. Yo creo que sí, voy a cortar. Y voy a jugar al Fighters, porque están mis compañeros jugando al Fighters. Me voy a acoplar con ellos. Vamos a hacer una raid. ¿A quién raideo yo, tío? Al Sammy, al bueno de Sammy. Nada, señores, os dejo con lo de... ¿Recuerdas lo de la Musma? En serio, sí, luego me lo recuerdas por... Tienes mi WhatsApp, ¿no? Me lo recuerdas por ahí. Os dejo con este señor. Sube vídeo, cabrón. Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Va.